Qué tal? Todos los seguidores, la comunidad del Twitch de Mundo Deportivo, bienvenidos. Hoy día grande, día importante, empieza la final de la Liga Endesa, una final que protagonizan Barça y Madrid. Primer y tercer clasificados de la fase regular, pero los eh, al final los dos equipos llamados eh, siempre a estar en esta fase de temporada. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Qué tal, qué tal, Chavi, cómo estamos? Bien. Un viernes más. Un viernes más. viernes más. Nos hemos abonado ya sí. los viernes. Aquí, tercero ya seguido. Sí. Ya. Antes lo hablábamos, que dijimos que hacemos un viernes aquí. La semana siguiente repetimos y dijimos, pero ya no lo haremos más. Pero aquí estamos. Y la ocasión bien lo merece. Pero es el último viernes ya. Es el último viernes. Sí, porque en caso ¿verdad? de el cuarto partido sería el jueves. Sí, es y, es. y el quinto sería el domingo. Domingo. Es. Hoy, primer partido, domingo segundo, martes tercero ya en Madrid. Jueves cuarto y hipotético quinto el domingo, el que, domingo viene. que viene. Pues veremos, por, fin, veremos. por fin tenemos los viernes libres. Sí, por los fin. Viernes noches. Viernes libre, no así los jugadores de Barcelona Madrid que afrontan hoy el primer partido de una final, de una final que viene marcada por la entrevista que concedió eh, y que se publicó ayer en Mundo Deportivo eh, de Nicola Mirotic, sí. la gran estrella azulgrana en la cual... Eh, bueno expresaba su malestar porque el barça le va a rescindir el contrato y él eh, se quejaba de, de, de cómo se han llevado las cosas no al final no entiende por qué el, desde el club nunca se le ha pedido eh, según Mirotic, que eh, se abriera a negociar eh, un proceso para, para mirar de llegar a un acuerdo porque él quería seguir en el barça y estaba dispuesto a, a pactar una posible rebaja y eh, claro, eso desencadena una tormenta perfecta a tan solo 24 horas de este primer partido que podríamos decir que es muy decisivo. No, es importantísimo empezar ganando. El primero sirve para el Barça para seguir manteniendo de momento la ventaja de campo uh -huh. y para el Madrid para, uh -huh. para intentar robarla. Pero tal y como comentas, sin duda este primer partido ha venido marcado por por el tema Mirotic, eh, y, por, y ha quedado como medio eclipsado la, toda, la, la, toda una final de la, sí, de la Liga CB, que, que, pasa... que es que después dices, sí, que hoy hay una final, el primer partido de la final de la, de la Liga CB, pero es que claro, es que el tema Mirotic es que ha sido una auténtica bomba, una sí, bomba sí. informativa. No sé el tema, no sé cómo lo ves tú, pero las declaraciones... Que hizo ayer en la entrevista exclusiva que le hicimos en de Mundo Deportivo, que hizo Mirotic, ¡ah! se le ve, se ve bastante, bastante dolido. Sí, sí. Y, no. y que el, el final que todo el mundo presume de Mirotic en el Barça se intuye un final no deseado por, por él. Claro, aquí se abren eh, mil interrogantes eh, sobre el rendimiento de Mirotic en esta final, sobre cómo le va a recibir hoy el Palau. Eh, claro, yo creo que al final los aficionados, lo, lo que más, más allá de, de, de que no continúe el año que viene, que es algo que yo creo que los aficionados del Barça no es algo que deseen, sino que preferirían que Mirotic siguiera. Eh, lo que no entienden es por qué todo esto sale eh, justo antes de la final de, ante el Madrid. Claro, y aquí es donde, donde se ve más, que, lo, que se nota que aquí hay un desencuentro enorme entre Mirotic y el club. Uh -huh. Porque, viendo las declaraciones de, de Mirotic que, que hizo en, en la entrevista que nos concedió ayer, son diametralmente opuestas a las que está haciendo el club. Que el club, de hecho, tampoco no ha dicho exactamente su versión, pero ha emplazado a los medios a dar su versión de los hechos a cuando acabe, a cuando acabe la temporada. Bueno, aunque ha salido Navar pero Navarro ya ha venido a decir que no está de acuerdo con lo que dice. Mirotic, que él ya hace tiempo que, que, que lo sabía, y que cuando acabe la temporada se, se darán todas las explicaciones y nos explicarán todos los timings. Es decir, que, que sí que es cierto que en la entrevista que. A Mirotic, claro, solo sabemos la versión del jugador, que es la que tenemos y es la que tenemos que dar. El club de momento no ha dado ninguna versión, y habrá que ver cuál que dice para tener. Una visión más global de cómo ha ido la situación. Lo que está claro es que los aficionados, que somos los que queremos disfrutar de, de los mejores jugadores eh, sobre la pista, nos estamos perdiendo algo. Claro, Porque y... hay uno que dice que no le han ofrecido ni bajarse el sueldo y el Barça dice que, o deja intuir que sí, que, se le, que llevan dos años comentándoselo y que no, no, no han recibido respuesta por parte de, de Mirotic. Y un Mirotic que hoy. Eh... Si ya iba a jugar presionado por su mala actuación ante el Real Madrid en la Final Four de Kaunas, eh, lo hará doblemente porque sabe que todos, todos los ojos del Palau, y, y ya no solo del Palau, sino de, de todos los espectadores, estarán eh, puestos en él. Sí. Aunque a mí me hay una cosa que me deja un poco tranquilo uh -huh. en relación al rendimiento de Mirotic, que es que en la entrevista comentó que hace tres semanas, ya más o menos, justo después de la Final Four de la Euroliga, ya se lo comentaron. Y después, por fechas, vemos que Mirotic ha tenido grandes actuaciones en estos playoffs. Ya sabiendo que, que de las intenciones del, del Barça de cortar su contrato a final de temporada. Está, está hablando que Vicius en la previa en la del partido quedan nada, cinco minutos. Eh, nada, sobre el, el tema de Mirotic ha dicho, un poco eh, repitiendo el el mensaje de ayer, ayer en la, en la presentación uh -huh. de la final, ya dijo que, que, bueno, que es una situación que en el vestuario se conoce y que ya se está gestionando y que Miroti está enfocado en, el, en la competición, en jugar y en hacerlo bien. Pero bueno, es difícil pensar que no haya un punto en el que todo esto no, no afecte. ¿no? Hombre, yo es que creo que es imposible que, que no afecte, porque además tengo la sensación de que a, par, a, a pesar de que hace tiempo que teóricamente... Ya se sabe el desenlace. Ya las, las partes, ya el Barça ya le había comunicado a Mirotic que, que, no, que no tenía intención de, de hacer efectivo todo su contrato y se lo iban a cortar en, a fin de temporada. Sí que es cierto que ahora, en las últimas horas, es cuando parece que se ha tensado más la cuerda tras las declaraciones del jugador, la respuesta del Barça que lo que vendría a de decirse que aquí hay un poco de mal rollete. Sí, sí, hay ahí, ahí, ahí. no. Hay un poco de, hay tensión, sí. no es una cosa que, que a lo mejor en cuanto el balón ya esté ya ruede, lo ¿no? que se dice, cuando ya empieza el partido se olvida todo y como venido durante los 40 minutos de partido, pero es una situación que no sería la, la ideal antes de afrontar un partido contra todo un Real Madrid. Ahora hablaremos un poco de los precedentes de esta temporada, pero sí que vamos a intentar explicar cómo reciben a, a Mirotic. Están presentando a ambos equipos, uh -huh. primero siempre al conjunto visitante, en este caso al Real Madrid. Que no lo están recibiendo con, <laughs> no. con flores y aplausos. No, pero eh, es verdad que sobre el papel el Barça parte como favorito por el hecho de, de contar con el factor pista en casa y demás, uh -huh. pero. Eh, la actuación en Kaunas genera muchas dudas y todo este terremoto aún más. Claro, es que a mí, para mí, contra el Madrid es contra el único equipo que el Barça, a pesar de que el, los, la clasificación diga una cosa, para mí, para mí no. Cara, cara o cruz. Sí, es que el Barça, después de lo de Kaunas, ¿tú puedes decir que porque haya ganado dos partidos más o un partido más en, en liga regular o juegue en casa es favorito? Bueno. Según los precedentes en la Liga CB, esta temporada ha ganado los dos partidos del Barça. Bueno, y un Barça que solo ha perdido eh, en casa ante Unicaja. Pero el último partido fue. Sí, eso es, es decir, verdad. Que, que bueno, eso es un buen mot motivo más para que el, que el Barça salga motivado. Mira, vamos a intentar, mientras que seguimos hablando, escuchar. Vamos a intentar escuchar cómo recibe el Palau a. Sí. A Mirotic, eh, que es verdad que es el último. Aunque dicen que el. Que el Palau, el Palau no es como el Camp Nou. El Palau es mucho de... Nosotros somos de, 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 de básquet, estamos con el equipo y lo que pase alrededor, eso, como mínimo, durante el partido, nuestro rival es el Madrid. No vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Y abuchar a un jugador sí, de los nuestros. Es verdad que Twitter no vendría a ser un, un, no, una, una referencia, un referencia. No, porque pero, aquí se, odiaríamos a to, se odia a todo el mundo. Era, para mí eran mayoritarios la gente que, que no entendía mucho la decisión del club. ¿eh? La que... gente está en, en Twitter, para lo que estás poniendo este contexto, es muy está más a favor del, del jugador. Un Mirotic que llega ahora al, el turno de su presentación. Y diríamos que oigo, ganan los aplausos. Yo oigo ¿eh? bastantes, bastantes aplausos. Sí, Quiero sí. Decir sí. Que no... sí, sí, bastante. Ovación, ovación. Bast... Sí. Que de, de hecho, no es que no haya habido pitos. Si ha habido alguno, es que no. ni se ha escuchado. Sino que los aplausos que han recibido el resto de compañeros se han multiplicado por dos sí, o no por sí. tres para, para Nikola Mirotic. Claro, es que es eso. Yo creo que el, los aficionados lo que quieren es. Este era los mejores jugadores en su equipo y, y Miroti, a, a, dejando de lado algunos momentos puntuales, como el que comentabas de la semifinal de la Euroliga, es que no deja de ser la estrella y el referente del, del Barça. Es el que volvió a ilusionar un poco sí, sí. Al, a la parroquia no después de unos cuantos años de sequía, de que no cataban mucha Final Four, y han tres Final Four seguidas. Pero claro, después vamos, lo que cuentas es los títulos. A, a darnos las aquí un poco Venga, de, va. de, de ex, expertos. Venga. Eh, Damos dos claves cada uno de, del partido o qué? Te dejo empezar por, por, si, <laughs> te, por si me chafas alguna. No, no, a ver. Yo, no, yo va, lo que empieza tú. La ¿qué, ¿Qué claves ves? A eh, ver. De este partido? Pero da igual, no hace falta que sea un clave Barça, sino no, un clave. No, no. Bueno, yo creo, teniendo en cuenta el último precedente que hubo entre los dos, que la Euroliga. Yo que creo que será importante el factor Tavares. Esta era facilísima. Este era ya, era, esta me era facilísima. Esta era la de... Las esta era la que... Digo, te voy a fastidiar sí, la, la primera que tienes. Podrías haber empezado por otra, porque... Bueno, esta... pero pues sí, pues te digo, no, factor, factor, Tavares, factor Tavares, sí. Mirotic no, también. Sí, bueno. Yo soy el de las obviedades. Sí. sí, claro. Mister Obvious. Factor Tavares. ¿Por qué? Venga, Sergi. No, porque, el, porque en aquel partido, bueno, y en, a lo largo de toda la temporada, se ha demostrado que en el baloncesto europeo no hay uh -huh. ningún... Casi ningún jugador, o por no decir ninguno, que pueda parar al, al pivot caboverdiano, que me hace muchas veces cuando es, dicen caboverdiano, pues cuando está inspirado y le, y le surte. No, no paran de nutrirle de balones, es prácticamente imparable debajo de la zona. Y Barça que tiene Besseli, sally y si me ya lo comentamos eh, contra Unicaja, la opción Nagy puede ser interesante. No. Está claro, o sea, el Barça, si, si quiere tener opciones, tiene que limitar la, la producción ofensiva. Bueno, ya no ofensiva, sino el dominio. Sí, la presencia, el que, que sea tan determinante, porque hay veces que nos quedan notes, sino que es que recibe allí, incluso ahora saber repartir juego y tal. Venga, te dejo eh, decir una clave antes de que empiece el partido, porque quedan dos minutitos. Ahora voy a saludar a Picinero, ¿qué tal? Muchas gracias Muy buenas. por estar aquí. ¿Cómo veis la final? Eh. Bueno, yo creo que la final eh, la va a marcar mucho lo que pase hoy, porque sí. hoy una derrota del Barça con todo el ambiente enrarecido que hay detrás es, para mí sería muy negativa. Y en cambio si el Barça es capaz de ganar, eh, es como que el plano deportivo va a pasar por delante de, de todo el, toda la polémica y sí. todo... Y también todo depende de cómo, de cómo pierdas. Si lo pierdes pero compitiéndolo hasta el final, pero si das la misma imagen que en la Euroliga... Claro, si lo pierdes ya... Sí, el año pasado que... ya, ya se vio que si, si pierdes el primer partido es ir a remolque y es muy, sí. muy complicado. Para mí, otra a vez, dejando de lado a mirotic que es evidente ya lo hemos comentado, sí. es la gestión de Jasikevicius con la segunda unidad. O sea, algo que eh, ya hablamos ante Unicaja, que él tiene sus, sus fijos, que de hecho el, el quinteto inicial es el de siempre, es el de siempre eh, que ahora lo comentaremos, pero eh, es la gestión que haga con hombres como lo comentabas Naji como un da Silva que ha reaparecido y lo ha hecho bien uh. eh, mirar de dar protagonismo <coughs> también a, a jugadores como Jokubaitis eh, bueno a intentar integrar eso bueno, esa ante unicaja ser... ante unicaja la segunda unidad en muchos en algunos partidos incluso rindió mejor que el sí, sí. que el que la primera incluso sal, salían a la cancha y remontaban y hacia, funcionó, y funcionó. funcionó. ¿Y las rotaciones? ¿Tú crees que Jasquevicio va a tirar de rotaciones tan largas? ¿Va a repartir tantos minutos como hizo contra, contra Unicaja? ¿O eres más de la versión Sergi Sule? Yo creo que sí. Y es lo que debe hacer porque al final estas rotaciones es lo que te permite eh, mantener siempre un ritmo un ritmo fuerte y un ritmo alto en, en pista. Sí, sí. Pues yo, ta yo también creo que el, que el Barça, si quiere tener más opciones de ganar, tiene que hacer lo que hizo contra Unicaja quizás no los 12 pero que te, tener 9 o 10 jugadores que te que te aporten lo que no nos hemos fijado es ahora están en, la, en las cámaras están enfocando a Jabuzel sí, no, no sé, nos no hemos fijado hemos visto cómo, lo, cómo lo han eh... pero es eso ya te he dicho que pétalos de rosa no creo que le hayan no. tirado no hemos visto que hayan enseñado ningún cartel como en el Olympic de Badalona tampoco eh, pero, pero claro es un Madrid que en teoría es más temible de lo que era en Kaunas por el <coughs> Porque claro, recube... porque recupera jugadores, entre ellos Yabusel y, Abusel, y también Poirier. Y lo que tú decías de la segunda unidad del Barça, hay que decir que en el quinteto que ahora repasaremos del Real Madrid, no está ninguno de los de la vieja guardia, que son uh -huh. los que están siendo importantes eh, en este tramo final de temporada, sobre todo el Chacho Rodríguez. El Chacho, sí, sí, el Chacho. Eh, fue determinante ante Partizan. Lo fue ante el Barça en la Final Four. En la final también ante Olympiacos. Y. Una eh, final que decide Sergio Yui. Eh. Eh, bueno, sí, sí, es, es el, bueno, el Madrid que, que ya conocemos, ¿no? La experiencia, la veteranía, junto a, a un Tabares. Eh, descomunal. Mm. Eh, Quintetos. Bueno, por parte del, del Real Madrid juega con Williams Goss -Gos, sí. con, con Musa, con Hanga, Hanga después Yabusel y Tavares. Uh -huh. Y el del Barça no lo hemos dicho, pero es el de el típico de la, la provítola, Satoransky, Abrines, Abrines Mirotic y Vesely. Eh, bueno, un eh, Madrid muy muy físico con un, eh, con la pareja Tavares y abusel que, que Bueno, son, son kilos y son centímetros. Y veremos, ha empezado ha empezado ya el partido, primera posesión para el Real Madrid. Dicen, ahora hay que aprovechar el factor cancha para llevar a Madrid a la eliminatoria, claro. O sea, a ver, a Madrid va a ir. Claro, a Madrid va a ir, pero no es lo mismo. Hombre, tú vas con eh... un 2-0 y es muy diferente. claro Sí, ¿por porque entonces okay. la presión es máxima para, para el, el Real Madrid. Antes has dicho de Mirotic, El factor Mirotic. Yo creo que es el factor Mirotic, Mirotic y sobre todo los minutos iniciales de, de Mirotic. Porque últimamente, bueno, quizás va mi primera obviada de la noche. No ha tenido muy buenas... Es que tú lo notas ya desde el principio. Cuando tiene un buen partido, ya desde, la, desde el arranque ya se le ve fino, con ganas de, de balón, de jugársela, le entran. Y cuando no, ya ves que está, está fallando desde la línea de tres y, y tal. El partido que no, no ha empezado especialmente bien para el Barça porque... Eh, nada, parcial, rápido, en 40 segundos de 5-0, que puede ser de 0-5 en este caso, que puede ser de 0-6, porque mm. Tavares eh, ha anotado y falta personal de Satoransky, primer error grave en defensa aquí, sí, sí. Eh, recibe Tavares en, en la zona y, y se había quedado con, con Satoransky que obviamente no puede con él y 0-6, 0-6 sí. en 45 segundos bueno, eh, un triple y un 2-1 uno pues seis, no he visto de quién... de Williams-Goss ha sido... Ha entrado ahí llorando, pero estas, estos tipes también, también valen. Si a mí me hubiesen tenido que quitar todos los mis tipes que entraban llorando, ya hubiese sumado bastantes menos de los pocos que ya sumé. Otro de, los, de las claves, yo creo que puede ser el tema de, del factor mental, ¿no? Buena canasta ahora. Sí, es importante que el Barça, aunque haya recibido un parcial inicial de, en, en contra, anote. Vea ve canasta con, con facilidad porque. Recordemos el partido aquí, el segundo partido contra Unicaja, que recibió un 1-14 de, de inicio y ahí después ya le costó ir a remolque todo el partido. Sí, un, un Barça que como decíamos, eh, parece que mentalmente ante el Real Madrid en los días importantes es como que se achica. Bueno, puedes quitarle el parece y, y el cómo, ¿eh? Y, sí, y el cómo. Es decir, que sí, sí, yo a mí me cuesta recordar un partido importante, decisivo, en el que el Barça se haya medido al Madrid y haya ofrecido su mejor versión. Como venido ofrecido su mejor versión durante todo el partido. Porque sí que es verdad que las primeras partes del, del Barça contra el Madrid suelen ser buenas. Esta no lo está siendo de momento, 2 a 8. Pero es, llega un momento, a partir del tercer cuarto, que le entra un pajarón. Y bueno, porque están. Es el día de la marmota, ya les suena. Ellos ya saben que contra el Madrid una ventaja de 10 puntos no es decisiva. Y les aparecen viejos fantasmas y. Claro, yo aquí también creo que nos pregunta Julio 79 dónde puede verse el partido online. Pues en Movistar o en Vamos o si no, lo puedes seguir aquí con con eh, nosotros. Yo creo que aquí el, el, los primeros minutos son claves también para involucrar al palau. Porque necesitas que el, el equipo se sienta arropado, que, deja que deje atrás, ¿no? Como esa... Eh, que no, no, te diré que no es miedo, pero es como que están atenazados y demás, y, y para ello el, el, esa magia del Palau, ¿no? Ese ambiente, esa caldera en que puede convertirse el, el pabellón azul grana, eh, te lo das y el equipo responde, y por ahora no está siendo... Tú qué eres ¿no? más habitual del, del Palau? ¿Tú crees que es... La relación entre el equipo y, y, el, y la afición... Es más que la afición puede hacer levantar al equipo o el equipo, si el equipo funciona, el, el Palau le da ese plus. Es decir, que, el, que el, si el Barça juega bien, gana, se vuelve imparable con el Palau o es capaz de, si el Barça no está fino, hacer que, que levante. Sí, yo creo que es, eh, es una combinación de los dos, ¿no? Al final, es verdad que el, el público del Palau en inicios de partido y sin sin el balón en, o sea perdón sin el partido muy apretado y demás no por eso yo a veces lo he visto un es poco más, frío es, es frío sí. pero a la que el barça encadena un buen parcial o hay eh, dos acciones buenas o, o, o hay alguna decisión arbitral controvertida o demás ha pasado y boom y es más es más reactivo que proactivo sí, yo diría yo diría que sí y eh, por ahora el Barça pues no... No le está dando muchos motivos, no, no está la dando verdad. muchos motivos para animar. 4-10 a falta de 6-53. Y eh, para mí creo que eh, el hecho de... Sí que es verdad que está la defensa bastante eh, centrada en Tavares, pero claro, eh, no, no puede ser que, que por ello te anote Williams Goss, no sé si lleva 6 puntos. Por eso, creo. mira, esto me recuerda al a las finales de la, de la NBA, hubo un momento que, que al final no les salió bien, pero el entrenador de Miami dijo a mí que Jokic anote 40. A mí lo que me preocupa es que, que, cuando, que Jokic claro, reparta juego y involucre a, a sus compañeros. Y ahora parece que el, que el Barça está haciendo lo contrario, que es que está centrándose en que no anote Tabares pero está dejando más libres al a resto de sus compañeros que no están fallando. Eh, lo dan en Movistar Deportes o en Vamos. Eh, primera acción ofensiva de Mirotic que busca anotar dentro y falla. Falla. Uh, había... A ver, se le está anotando a Mirotic a ah, un poco. La ans tiene... ansiedad de sí. meter la primera canasta y meterse en el partido y tal. Por eso, iba a decir la, la siguiente obviedad de las mías: de, es que Mirotic necesita anotar. Necesita anotar para sentirse que está dentro del, del partido y que. Pasar a ser, si tiene que ser protagonista, que sea por lo que por su rend buen rendimiento en el partido. Y Tavares que saca otra falta personal. Yo les tengo que decirte que, por ejemplo, en, esta, en estos primeros minutos, eh, que en los bloqueos están cambiando y recupera después Besseli, eh, sí. la marca de Tavares. Yo creo que hay que ponerle un tío encima y que claro, no se, se yo, es que, de él. yo es que no acabo de entender lo de cambiar para después recuperar porque. Generalmente acaban consiguiendo la canasta antes de que Besseli pueda recuperar. ¿No? Dos de las faltas no han sido de Besseli sobre, sobre Tavares, sino que la ha tenido que hacer un defensor más, en la ayuda, más sí. bajo en, en la ayuda, intentando evitar la canasta fácil, que en la primera ocasión Saturán, no lo consiguió, pero ahora sí que, sí que funcionó mejor, pero anotó los dos tiros libres. Y creo que es máxima ventaja del, del, del Real, Real Madrid. Madrid. 4 a 12. Uh -huh. Y un Jasikevicius que no le estaba gustando lo que veía. Buen triple ahora de, de Abrines. También que... los exteriores del Barça serán importantes. Ahora, tanto Abrines como Kurich jugaron muy bien contra, contra Unicaja y es importante para abrir un poco la zona y dar más espacios a, a sus compañeros interiores. Un Jasikevicius eh, que no veía clara la defensa de Vesely Ha puesto ya a Sanli en pista. Para defender a, a Tavares. Veremos cómo, cómo lo hace. Muy poco clara tienes que ver la defensa. de sí, <laughs> Para pero, que pero la alternativa que no, sea Sanli. ¿eh? No, y, y también da entrada a Jokubaitis. Para intentar mejorar la, la dirección. La probito, la eh, yeah. marca de la casa. 9-12. Parcial de 5-0. Desde que hemos comentado la máxima ventaja. Y ya llueve menos. Ya llueve y ya menos, menos 9-12. Para el Barça. El Madrid sigue, sigue con el quinteto titular en pista. Ojo que Sanli mm. se va al suelo. Uf, no Musa pasa. demasiado solo. Triple, triple de, de Musa, 9-15. Eh... Bueno, de momento Madrid lo que, bueno, está en ataque, está muy bien. El, lleva 15 puntos en 5 minutos. El, eso es una proyección de 30 puntos. Barça tiene que apretar un poco las tuercas en defensa. Porque en ataque tampoco es que estemos muy bien. No esté muy bien, porque llevan 9 puntos, pero es que 15. En, en cinco minutos son muchos puntos. ¿No crees que el eh, Barça debería intentar atacar más a Tavares para cargarlo de personales también por la polémica que surgió a raíz de la Peña, que en, en mm. cuatro partidos de, octavos y, perdón, de cuartos y de semifinales sí. solo le habían pitado una falta personal? Eh, bueno, mirar de cargar al, al pívot. Eh. Bueno, a ver, la situación ideal, yo creo que en los esquemas de Jaskivicius. Su escenario ideal es sacar a Sanli y que pueda tirar un par de triples y los anote y pueda sacar a Tavares de, de la zona, porque atacar Sanli no atacará a Tavares desde desde el poste, desde sí. el poste porque la superioridad de, del pivote del Madrid es manifiesta. Pero si le obligas a salir, sí que creas espacios tanto para, para él como para el resto de jugadores del Barça y veíamos ahora eh, muy enfadadas así que vicios porque es verdad que Tavares eh, ha estado más de tres segundos en la zona y no, no lo han pitado así los no lo han señalado así los colegiados los dos sí. equipos en bonus sí. y una de las claves que comentábamos sí que parece que Saras opta por la rotación larga eh, porque ya son eh, nueve los, los jugadores que ha utilizado porque ahora han, han entrado Kurich y, sí. y da Silva vale aparte de Jokubaitis y y Sally. Sí, ¿no? de, de hecho, lo único que se mantiene de, de quinteto inicial es Abrines. Abrines. Un Abrines que, que ha metido un triple antes y que ahora. Le están eh, haciendo bloqueos. Descarado. Buena bien. canasta. No, muy buena canasta. Podría ser incluso falta sí, personal. No, aquí está, es, Parece que, el, que están permisivos los adentros, sí. Eh. sí, es verdad que los dos equipos están en bonus y ahora ya eh, va a costar más, pero ahora anota fácil. Sí, algo, algo más, ¿no? Parece que se podría hacer para defender a tavares. Es que de puntos, ya, Yo eh. entiendo que no, que no lo puedas defender cuando recibe dentro de la zona, pero es que ahora últimamente está recibiendo el, en la. Bueno, en la, en, el, en la botella. bueno, está en la zona de. casi cercana a la, a la línea de tres. Y está él pudiendo penetrar y o repartir juego o jugársela a él. Canasta ahora de Oscar eh, Da Silva. Sí. 13-17. Bueno, decimos lo de siempre. Lo mejor de, para el Barça en estos minutos es, es el marcador. Que no jugando un, un excelente partido, solo está perdiendo de 4 puntos. Y Tavares está rindiendo muy bien. Es que son siete puntos ya. ¿eh? Del, eh. del, del pívot. Recupera la posesión del Barça, sí, agota agota el Barça. Sí, se muy bien. Es tiempo. una buena defensa. Ahí siempre decimos que Saras está. Está enfadado y no es mucha noticia. Saras está contento Saras, y, esa, sí. y ahí, ahí sí que está más la novedad. Un Saras que, la verdad, eh, claro, a raíz del todo el tema de Mirotic ha quedado como en segundo plano, pero, pero que también se juega mucho. Eh, porque si, si el Barça no es capaz de ganar esta final, quizás habría que empezar a hablar de. Así que Vicius y su, sí, pero y no su está, rendimiento. No está, pero no está sonando mucho, ¿no? Está, se da como muy por hecho de que... Bueno, porque como él dijo ya que exacto, estaba dispuesto, de que, que estaba dispuesto a, renovar, a renovar a la baja, de rebajarse el sueldo, pues no, no parece que muchos pongan en duda la continuidad del técnico lituano en el Palau. Pero sí que es verdad que si no ganas la, la liga, te habrás quedado en una temporada en blanco. Y un Barça Mira, que se coloca en un a triple uno, de Sanli. Sí, en una acción importante por lo que decíamos, eh porque va a obligar a Tavares a, a salir. Es verdad que no entiendo Sanli por qué presiona al base dejando a Tavares solo. Sí. Buenas noches, Susana, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Y eh, 16-19 a falta de dos minutos y medio. Bueno, y ahora sí que se ha completado ya la rotación completa en el Barça, porque ha salido Kalinich en lugar de, de Abrines. Y a ver, a ver, vamos a ver cómo funciona esta segunda unidad del, del Barça al completo, que también ha hecho cambios en el, el Real Madrid, porque vemos en pista a Coser uh -huh. y vemos también a, a Rudy. Sí, es verdad que la, la segunda unidad del Barça, eh, como mínimo en ataque, está, está bien. Eh, no así tanto en defensa. Sigue el Madrid anotando con comodidad. Nueve puntos ya de. Pero me, me está sorprendiendo de mucho de las canastas de Tavares de que recibiendo desde fuera, de fuera para adentro... Yo el error, creo que es que dejarle recibir. Exacto. Y re dejarle recibir tan solo y tan fácil. Un Barça que, sin embargo, en ataque está bien, 20-21, va a dar entrada ahora Chus Mateo. Ojo, este momento es importante, ¿eh? que sale que sale el Chacho. Al Chacho y balón perdido por Rudy Me, Fernández. Y una pregunta, Xavi. A igual que contra Unicaja decíamos que sí que era, que creíamos que el Barça lo que debía era hacer que fuera un partido de... De puntos. De... ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué, qué, partido, ¿Qué clase de partido crees que le interesa al Barça en esta final contra el Madrid? ¿También ir a, a tumba abierta a ver quién anota más? ¿O le interesa quizás un marcador más corto? ¡Uh! Se buena liup, ¿eh? Primera eh, ventaja del Barça, ¿no? 22-21. Sí, una eh... liup de, de Kurić a, a la Silva. Ah, bueno, de Jokubaitis, ¿cierto? Yo creo que al Barça lo que le interesa es un partido con ritmo. ¿Mm? Eh. Es lo que decíamos, ¿no? Que si al final tú consigues eh, dar protagonismo a todos tus jugadores y hacer una rotación larga en la que todos, al salir, sepan sí. que quizás juegan 3-4 minutos, pero que lo tienen que dar todo ahí, eh, es capaz de mantener eh, ese ritmo. Y creo que aquí Saras eh, acierta. Sí. Uh, suerte que la pregunta te, te la he hecho yo a ti, y no tú a mí, porque que te hubiese dicho lo que le interesa al Barça es. Anotar un punto más que el, <laughs> que el <laughs> rival, pero. Eh, pero segundo triple, mira, hemos dado con una clave, ¿eh? ¿Sí? del, De que Sanli amenazara desde el desde el triple. De momento, el pivo turco dos de dos en triples. Y bien, porque Tavares, a pesar del, del, de que Sanli había metido el primero, no le ha salido Exacto, mucho. Exacto, le ha flotado y yo creo que le, la, la siguiente. Ya le sí, entrarán sí, un está. poco más las dudas. 25-21. Máxima ventaja del, del Barça, ¿no? Que de hecho, creo que hasta el 22-21 anterior a este triple no había dominado en el marcador ningún, en ningún momento, porque el partido inicial del Madilla ha salido ganando desde el principio. Nos acompaña Papi Jefazo, que ya estuvo, creo Papi que. Papi Unicaja, creo está, que, ya, sí, sí, que. Está. Estuvo que le gusta el libro de Pelé. Bueno, ahí mm. va, tenemos una buena biblioteca aquí, ¿eh? Sí. de Agassi también. Eh, alguno de Messi. si sí, vemos ahí. Sí, sí, tenemos. Estamos. Eh, mira, yo tengo el de Pistorius, por ejemplo, que lo voy a traer porque ya lo estoy acabando y lo pondré por aquí también. Muy bien. Yo de Pistorius he visto el documental. El documental, no sé si es de varios, eh, varios episodios y está muy bien. No sé si el libro trata de lo mismo. Un bueno, poco... de todo el tema ¿no? del asesinato. Exacto, de, pues sí, 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 debe ser. De su expareja. ¿Mm? Y nada, hay un chus, Mateo, que. Eh, se ha visto obligado a parar el partido parcial de 14-4. No, no. Mira, y parece que, como, dije, de, como pasó antes de Unicaja, ha sido salir la segunda unidad y no solo han, han bajado, no han bajado el, no, no. el nivel, sino que, que lo han aumentado. Yo es que a mí esto me, me, me sorprende bastante, ¿no? Porque, por nombres, el quinteto inicial del, del Barça asusta, intimi, sí, sí. De, intimidaría a cualquier equipo, pero. No sé, es verdad que no acabamos de ver la mejor versión de Mirotic, no acabamos de ver la mejor versión de Satoransky, que creo que, pues sé que ninguno de los dos haya notado. En... No. sí que ha notado un par de canastas al principio, la prohibitola también, Abrines, pero parece que juegan más, más liberados los de la segunda unidad. Y eso es importante, ¿eh? porque no es una segunda unidad de salgo más cohibido, de si fallo me voy al claro, banquillo. Pero sobre todo yo creo que ahí entra el tema de, de sentirse importante no y no. sentirse protagonista y, y ahí... saber lo que dices tú que, que no es que <coughs> si fallo me van a cambiar sino que tengo margen ahí me la, me yo minutos. creo que la eliminatoria de semifinales ante Unicaja hizo muy O sea, quizás el que dio la clave y el plan fue Ivo Navarro, Frivo Navarro. <laughs> tercer triple ojo que aún renovaremos a Sanli ¿eh? de Sanli eh, para cerrar es... el cuarto 28, 23. Y pues, suerte que no valía porque ha clavado un triple desde Campo, de campo a Campo el Madrid. Pero ya claramente se había acabado el, el cuarto. Un Sanli que fue. Eh... Sanli está ahí con el contratito ya no, pero para fue, firmar. Fue uno de los grandes señalados en, sí. en Kaunas porque se no. fue expulsado. Eh, fue ino estuvo inoperante ante no. Tavares. Y seguro que hoy también tenía. No, yo no soy muy de estas cosas. Bueno, sí que soy cuando juego a, a la fantasy, pero. Es que Sally creo que aquel partido acabó con menos 7 o sí, menos 8. Una, una actuación estadísticamente muy mala. Es decir, que... Pero sí que necesitaba un partido así. Porque es verdad que ante Unicaja quizás destacó más Naji y Sally no, no, eh, no, no acabo de dar... No. El... El pan de ofrecer el rendimiento que, que todos esperábamos. Que nos digan Rex, eh, un policía diferente, Oli. piscinero, papi jefazo, Susana, todos los que estáis ahí, eh, cómo veis el partido, si, si creéis que el Barça después de este primer cuarto se lo va a llevar, si no... Eh, Me encanta la gente que saluda con olis. ¿Oli? Oli. sí no, le haces con... Eh, yo tengo que decirte que, que mira que tal y como ha empezado... 28-23, ¿eh? Esto... Ni los, 18, me, ni los 28, puntos, 28 puntos de este ritmo, ojalá, eh, pero no creo que no. lo mantenga, que es, es proyección de 112 puntos. Más, ¿no? Más no, 112, 112, no sí, cálculo sí. mental. Bien, bien, lo ahí único eh, ahí. Estado... Lo único, otras cosas ya, ¿no? Pero, ¿quieres que repasemos un poco las, sí, estadísticas, ver, del, del las estadísticas del primer cuarto? estadísticas del primer cuarto. Que, bueno, que el máximo anotador del, del Barça está siendo. Sanli con sus, con sus tres triples, es decir, que, que los ha metido en los dos últimos minutos o, o tres. Y, y, y otro dato importante, cero pérdidas de balón. Esto, Saras está, a, eh, bueno, está aplaudiendo internamente, está ahí dando, aplaudiendo con las orejas. Que había sido y, el, el gran lastre sí, en, ante Unicaja. ¿eh? Bueno, y en los partidos importantes. Uh -huh. Siempre que el Barça pierde o le cuesta ganar los partidos es porque comete demasiadas pérdidas. Sí que se confirma lo que habíamos dicho, de que ni Mirotic ni Satoransky habían anotado. Satoransky solo tres minutos, igual que, que Vesely Y por parte de, del, del Real Madrid, bueno, lo que habíamos dicho, un buen inicio de Williams Goss con siete puntos, que los debe haber anotado en, en los tres primeros minutos sí, sí. o los dos primeros minutos. Y después ya dominio de, de Tavares en la zona con nueve puntos. Pero, y 12 de valoración, pero no olvidemos que bueno, destacar que ha jugado más de 9 minutos. No está teniendo demasiado solo descanso. Un solo un rebote, ¿eh? que también es, es un dato sí, sí. que. Pero que a diferencia de los, de, los del Barça. ya Yabuse... busel Parece que Chus Mateo sí que apuesta por por, el, por su quinteto y tanto Yabusel como Tavares se han ido y, y, y Musa. Se han ido por encima de los ocho minutos. Canasta fácil de el Chacho, del Chacho para empezar este segundo. Como Chacho por su casa, eh. Segundo ¿Qué? cuarto. Sí, pero ahí, ahí hay que darle un palo. Sobre todo si tienes faltas. Sí, eh, sobre todo al principio de. Supera, sí. pues, pues ahí dejar, ponerle la mano y, y, y ya está. Chacho es un jugador que a mí siempre me, me, me ha gustado. Me gusta mucho la manera que tiene de jugar. Es. Es un, Bueno, por eso intento dos el par IQ, de veces. Eh, ¿eh? Sí. IQ. Es, bueno, este va sobradísimo de, de sí. IQ y por eso probó un par de veces la aventura americana porque siempre se había dicho que eh, su estilo encajaba mucho en la, en la liga estadounidense. Y ahora Puerta atrás de Coser, que seguro que a así que vicius... Sí. Se bueno, no, no está, está, está un poco todo. Sí, lo de las pérdidas. de, de Qué poco dura la alegría sí. en, en canchas que vicius, ¿eh? Porque a la que, a que hay al al algún error, le vuelve a subir los colores. De momento es un... Intercambio de canastas. 30-27 la sí que porque no... El Barça está, yo creo que está más agresivo en cuanto a la, al ataque, ¿Mm? eh, que a veces lo hemos visto un poco, eh, no sé si es contemporizar o sin, sin ideas y demás. Y, y, y ves que pasan 15 segundos de, de de posesión y aún no se ha generado nada. Y aquí sí que vemos. No, jugadores... aquí ahora voy a ser un poco hater. ¿Con quién pasa eso? Más a menudo. Bueno, tú vas a decir con la pro, pero... Sí, exacto, pero... exacto. Yo, el, el, la provitola y suyo yo, que, que, que no me desagrada la provitola, pero ya te he dicho, con, más como ejecutor que como, que como director de juego. Y ahora eh, fallo en el rebote defensivo. No, pero no, 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 no vale pasos. la canasta porque por pasos de, de Poirier que al hacer la finta ha movido el, el pie de apoyo. Y vicios que vuelve a dar entrada a Mirotic porque sabe que es. Bueno, está volviendo un poco la primera unidad porque ha salido Bessel y Satoransky también. Es decir, que eh, y quedan de la segunda unidad. Un Kuric que anota ahora triple, que pa, pa, también faltaba el triple de Kuric, pero el primero que, que intenta lo anota. 33-27. Sí. 5 de 7, creo que es, ¿eh? Sí, sí. En... sí, sí. En triples. Bueno, esto no voy a decir nada. Mira, puntos del banquillo, 22 del Barça, 6 del, del Real Madrid. Está claro que la segunda unidad del, del Barça es la que está sacando las castañas. Pero recordemos que en la primera parte, yo soy un poco de aquí cenizo, ¿eh? pero... En Kaunas. En Kaunas el Barça ganaba, pero porque tenía un acierto... De un 70% sí, sí, en que, triples. Que decíamos aquí, bueno, si el Barça está por delante y Mirotic no lleva cero puntos y tal, la cosa sí. solo puede mejorar. y no. Bueno, claro, visto desde de esa manera sí, visto de que un 70% en triples no lo puedes mantener. El que ha salido muy, muy enchufado es el Chacho. Sí, con esa ese step back, ¿eh? Que ya lleva cinco puntos eh, en los menos de tres minutos que llevamos de, de segundo cuarto. Tercer triple de tres intentos del, bueno, del Real Madrid. Un Real Madrid que, que diríamos que está aguantando bien, bien el, porque el Barça lleva muchos ataques eh, seguidos anotando y, sin embargo. Eso es importante, ¿eh? que el Barça no está perdiendo la, la efectividad. Ahora que por fin ha aprovechado su superioridad física. Recordemos que es un base de dos metros. Claro, pero para anotar una canasta desde dentro de la zona. Veamos la estadística ahí y es que es más de un 70% por parte de ambos equipos en tiros de campo, que es, sí. es un porcentaje que obviamente no, no se podrá no. mantener. No, a ver, aquí se tendrá que ver el que, el que aguanta más con, con esta efectividad. De momento, el Barça sigue a lo suyo. Canasta de Besseli, 37-30. Chue nos dice: Satoransky a jugar, hombre. Hombre, eh... Satoransky a mí. Para mí es, es, es mi base favorito, pero no te digo del Barça, es que casi de, de, toda, la, de toda la Euroliga. A mí me encantó cuando se anunció su regreso al, al Palau, pero hay que decir que entre lesiones y tal no ha acabado de, de mostrar su mejor versión hasta, bueno, hasta en este tramo final sí que parece ya se está volviendo a ver un poco al a Satoransky que todos los aficionados de azulgrana esperaban. Titular indiscutible. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo, pero creo que él tiene que dar un paso adelante, sobre todo porque físicamente es mucho más poderoso que Es que, que los bases le falta y a lo mejor esto es una sensación, ¿eh? Pero le falta creérselo más y creer que puede ser, o sea, al Chacho le tiene que atacar cada ataque, debajo claro, al poste. Es un jugador que es un genio tiene más IQ que muchos equipos juntos tercera falta personal eh esa Toransky tercera problemas problemas porque ahí tercera... todo, mi, mi, todo mi discurso se va a tomar por saco tercera. pero sí que es verdad que sí estoy cuando, de acuerdo cuando... con Chue, bueno lo que comentábamos no que sí. le falta creérselo sí, sí, Y a Besseli sí. también sí es que sí pero Besseli yo tengo la sensación te lo digo porque sí Sobelo dice ah Besseli también ¿Es titular indiscutible o también le falta creérselo? Que nos, nos lo aclare, pero yo a le falta un puntito de sangre, ¿eh? o sea, Sí, pero. Es como. Bueno, y el que ha salido muy, muy bien es eh, Rudy, autor mm -hmm. ya de cinco puntos. Bueno, ahora están en cancha la vieja guardia. La vieja guardia. La, el trío Takataka. Sí, Takataka. Gente... Se lo digo yo, pero no se lo digo con, de, de forma despectiva, sino que. El... Lo de Rudy es increíble. Leí en una, que suman ciento. Bueno, creo que Rudy, Rudy tiene, tiene 38 o los va a cumplir este año, porque es del 85. El Chacho es del 86. Y Julio es del 87. Es Parte, decir, que. Son jugadores que, que ya sabes lo que van a hacer y lo hacen. O sea, no, no, sí, o sea, sí. Bueno, decíamos lo del IQ del, del Chacho, <laughs> pero entre estos tres, hace. Pero. Bueno, básicamente tienen que tirar de eso porque, claro, a su, a su edad no van a tirar del físico. No, no, pero sí. pocos jugadores saben jugar más a baloncesto que, que estos tres. Que si los tienes como rival, Mal. te caen como. Eh, yo no olvido la final de Euroliga de hace dos años contra Efes. Ese partido lo perdió Saras. Bueno, hace dos años. Bueno, sí, bueno, que decir hace dos años que cuenta que este. El año pasado y hace dos. Sí, vale, porque sí, correcto. Hace tres ediciones, sí, sí, pero es hace dos años. Sí, bueno, hay algunos que dicen que el Barça empezó ya a perder aquella, aquella final cuando en semifinales se lesionó Calates. Calates. Uh -huh. Que otro gallo que se había cantado porque tuvo que, que jugar... ¿Quién era? ¿Qué era? ¿Bolmaro? ¿Tuvo que jugar que el, el base... Teníamos aquí el base francés. Mm. Sí, este que, 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 que también se lesionó, que estuvo en el Partizano. Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora ya, ya me vendrá, ya me vendrá a la cabeza, pero que, que claro, se notó mucho la baja de, de Calates. Yo no creo que aquel partido lo, lo perdiera Saras, pero sí que es verdad que, que, que es lo más cerca que, que ha estado que, sí, sí. De, de ganar. Cada vez lo he visto más, más lejos de... Ari, mira, ahora me está cogiendo lo de... Mira, mira, ahora sí. eh, Lapro... Que sí. Sí que. Bueno, la, la jugada que habían diseñado en, en el tiempo muerto ha salido bien. 39-33 en el Ecuador de este segundo cuarto. Y respecto a lo que dices, tú de que se pierde con las rotaciones, es verdad que, que yo he echado en falta a veces. Eh, bueno, más que echar en falta, sí que le, le hemos podido criticar el hecho de. Da Silva tiene protagonismo y de repente no entra en la rotación. Eh, lo mismo con. Eh, con Nagi, por ejemplo, jugadores así. Sin embargo. Es lo que comentábamos antes. Creemos que Ante Unicaja se dio cuenta triplazo de la provítola, cinco puntos seguidos de la... A mí si me va argentino. cayendo a base de triples me parece, me parece perfecto. ¿eh? Decíamos que Ante Unicaja, el mismo Unicaja le forzó a utilizar a toda, a toda su plantilla y, y está respondiendo claramente. Lo veíamos antes. Sí. El, el, el Hemos el dicho día... antes la broma, pero... Quizás... No, no, 20. Ivón, Ivón Navarro, Navarro es clave, clave en, en el buen rendimiento del, del sí. Barça actual. Sí que me, ya, ya he encontrado quién era. Leo Westermann. O sea, creo sí, que, sí. que tuvimos que jugar bastantes minutos con Westermann. Que, con todos mis respetos... Bueno, un muy buen jugador de rotación. Eh, pero, exacto, claro, pero para... no puedes tener que jugar la, una, toda una final de Euroliga con, con él. Es decir que... Y ahora hay técnica, creo, para... Eh... ¿Jazzy vicius o no no sé no sabemos bien bien? No, no, o Instant no sé. Replay, Instant Replay, ah, ya, ya tardaban ¿eh? en, en… Yo creo que lo primero que está diciendo el árbitro es este Instant Replay va dedicado a Xavi10. Es que no sé, ¿qué, vamos a, ¿qué van a mirar, el tiempo o…? Tiempo es un clásico. Ah, o si está dentro, ah, si está del dentro y o si está, porque si está dentro sería falta en ataque, no, no puedes pitar falta en de defensa si está, si está fuera, ¿no? Bueno, pues si se está moviendo. Si sí. se está moviendo, sí. Está claro que no van a cambiar y si se está moviendo, es sí, decir la falta que es, es eh, bastante clara. La provito la juega con patines. Bueno, con patines o no, es verdad que es un jugador que necesita sentirse protagonista. La provito eh... la juega con yo yo, eso seguro. Y con patines también. Para mí es muy buen jugador, pero yo lo que digo, para mí es más de, de tener a otro jugador que dirija al equipo y él pues se dedique más a anotar. Sí, que es verdad que es tan, que es tan bueno y, y, el, y en los momentos que estuvo más fino es que controlaba todo el partido. Era cada, era yo do, me acuerdo de. Era el dominio absoluto. Dominio absoluto que, que podía acabar con más de 20 puntos y ocho y asistencias sí, o 9. Sí. Es que era un espectáculo. Pero. Ahora el tema de Berra, sus compañeros lo está, lo tienen un poco más, mami, lo enfocan ahora, lo tiene un poco más oxidado y, 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 y gasta demasiados segundos en, en decidir qué, qué, qué es lo que va a hacer. Y ojo que Saras vuelve a sacarse un as de la manga en este caso y es que ha vuelto a tapar esa pista, eh, sienta Besseli y pone a Naji. Yo creo que para darle eh, intensidad y, y, y para gastar las faltas y es si es, pero bueno, no, es, pues están en bonus, o sea, tampoco es tan evidente. Ojo. Pero es curioso, es curioso porque tú tienes a, a, un, a un jugador como, como Sanli que ya sabéis todos que no es Santo de mi devoción, pero si lo tienes con la mano caliente, que ha anotado sí. tres triples de tres intentos, yo ni que fuera... decir que sí, sí, hasta que falle. Ya es una amenaza. Claro, es que, es que le estamos sembrando la, la duda. Para claro. 2 más uno de, de Tavares. Es que estaba sembrando la duda en Tavares, que no sabía si quedarse o salirle, y de golpe pues lo pero, ha sacado. De el, el error aquí es que Nancy se queda con el chacho pero y es la lo con Tavares. Antes lo has comentado, es, es decir, que, no que debe ser una directrices de, de Saras de, de hacer este cambio, pero está claro que el chacho sabe hacer llegar el balón a, a Tavares y, y una vez lo recibe, es que. Y es que casi que cada vez que recibe dentro de la zona le dejaría que tirara. Sí, porque sí. es que... Te, eh, lo más seguro es que te saque un 2 más 1. Estrella, gracias por entrar a stream. Mira, el marcador lo vamos diciendo, nada, cada, cada minuto te diría, cada dos minutos. Por sí. ahora, gana el Barça 42-39. Quedan cuatro minutos para el descanso y veremos. Llega la primera vale, la canasta. Primera de Mirotic. De Mirotic, importante, ¿eh? Atacando sí. a Tavares, además, con, con valentía. Y en el minuto 16 de partido, ¿eh? Es verdad que solo había intentado un tiro hasta ahora. Mm. Pero bueno, 44-39 un Madrid, que sin embargo el chacho le está dando, le está dando mucha, muchos recursos en ataque. Eh, pero otra vez, es que es otra vez. Kalinic ya, pero es, es Kalinich que se queda con. No entiendo, ¿y por qué estaba Nagy defendiendo a. Es que creo que era a Julio Estaba fuera de la zona. Y falta técnica a Kalinich que, que protesta protesta la, la decisión. Es verdad que la falta, a ver, es justita. ¿eh? Y Tavares también va haciéndose espacio, ¿eh? ¿eh? Yo creo que ahora el, el Palau se está, se está. se está crispando, eh. Por, por el tema de, de que cada vez que recibe Tavares le, le están pitando falta personal. Eh, bueno. Pero no le interesa, creo, al Barça, ¿eh? Un partido así más trabado, más. que se ensucie el partido. No, ya sabemos que Madrid el... se, se sí. mueve mucho, mucho mejor en este tipo de, de partidos. El Barça, mientras que, que iba anotando y jugando a lo suyo, no, no tenía ningún problema para pa ir dominando. Y ahora le ha recortado bastante diferencias. Nos pregunta Chue cómo vemos el partido. Mira, yo creo que el partido, el Barça, es lo que comentaba ahora Sergi, lo estaba llevando muy bien, además con, con la... La participación y, y el rol protagonista ya no, de, toda, de todos los jugadores, eh, pero con el asterisco de Tavares. ¿no? Tavares creo que son ya, no sé si son 15 puntos. Eh, no, estamos, no está encontrando. Nagy no. No, no está encontrando el antídoto. No, no ha sido un antídoto y de hecho ha vuelto Sanley a pista. Pero es que de hecho, tampoco. Eh, no hemos visto ninguna jugada que Sal, que no, pero, le, le pero, haya, haya cogido claro, a, a Tavares. A ver, no sé, quizás no, ¿eh? pero creo que. Su instrucción debe ser clara y decir, oye, tú con él, porque mm. si no, no, no se entiende, no se entiende nada. Eh, protesta el Barça, es verdad que, que está usando mucho las manos el Real Madrid, que Hombre, en aquí, aquí siete ha parecido bastante. No le han pitado falta. Ninguna, ninguna falta personal. Eh, Kalinich es muy frío y Saras ha perdido mi confianza, nos dice Estrella Puch. Mi confianza se perdió en la final contra el EFES. Eh, bueno, veremos. Eh, veremos. Se queja ahora Tavares de una falta que no, no pitan. Ataca el, el Barça, triple liberado de la provítola. Estos son los que tienen que entrar, no puedes fallar estos triples. Buen rebote ofensivo por eso de, de Mirotic, que buscará atacar a Tavares. No, y atacan. No, cinco, bien hecho. Yo creo eso. que ha hecho bien de, de abrir, de no cegarse, de querer atacar a, a Tavares, que es muy largo. Hombre, es verdad que. Uf. No, se acaba la posesión. Pero. pero el Barça está ahora en un momento bastante espeso, ¿eh? Es. Eh, es un poco extraño que al Madrid. Ojo, triple de la provítola solo. Otro. Falla. Es que se veía, se veía desde que ha salido, ¿eh? Sí, el partido el... ahora se ha vuelto. Se ha vuelto. Sí, correcalles. Mira de poner orden el Chacho, 44-42. Sigue ganando el Barça, pero lo que comentábamos, en ocho minutos, cero faltas personales del Real Madrid. ¿eh? Sí, el Barça ya hace rato que está, que está en bonus. Es que, claro, recibe, recibe Tavares muy solo en la zona. Bueno, yo, aquí no hay pasos. Eh, nada, se queja Tavares. No, es que es complicado, se ha calentado. Ah, mucho. te gustaría estar no, en el sí, palao. Sí, eh. sí, ahí ahí ahora estarías gritando ahí. Y, y dando un de poco, todo, ¿eh? porque sí que es verdad que el palao ahora se está, se está calentando. Sí, son pasos claros. Y, y, y después, Tavares, claro, no hay pitan personal y se extraña. Eh, para el partido Yui. Con la primera falta de su equipo y lo celebra mucho el Palau de forma de forma irónica. Es, no, este tapón es legal. Es legal ¿no? parecía sí, había un tapón legal, legal sí. de, de Kalinich sobre Yabusel. Y los dos equipos, bueno, algo, algo, algo nervioso. ya se sienta para tomar un. un merecido descanso el Chacho. Que sin duda ha sido clave en. Volver a meter al, al Real Madrid en el, en el partido 42, Hay 44-42 A falta de dos minutos Ya no, para Japón, el descanso Yo entiendo que eh, Chus Mateo lo podría haber revisado si quisiera La Provitola Ya, no está, no está <laughs> nervios. Eh, Triple de Uy... Claro, es que ellos se, ellos se manejan mejor en este tipo de, sí. de Partidos de, en, el caos. en el caos, y la Provitola Lo que hace muchas veces es fomentar el caos en vez de, de, de buscar y calmar el, el juego, él. Yo le enten, le entiendo que lo, que, es, lo me, que mejor se le da es dinamitar los partidos. Pero hay veces que lo que pide tu equipo no es que lo dinamites, es que vuelvas un poco otra vez a, a, a tranquilizarlo, a hacer las cosas. Pero aquí tenía una entrada por la izquierda muy cara. Yo no entiendo por qué ha intentado no el aro pasado. pasado. los brazos talados que tiene que tiene Tavares. Pero bueno, el Madrid completa. Su remontada y van 44-45. Y nos dice Melral19 que el equipo necesita limpia. Bueno, el equipo, yo creo que, que 2-10 de parcial, por sí. poquito, lo que necesita es ganar hoy. Y después ya nos eh, plantearemos... Bueno, eh, yo lo limpia. que creo es que la limpia, desde el momento que, que se va a ir Mirotic, el equipo se tiene que confeccionar de una manera diferente. Hoy leía en algún sitio que, sí que es verdad, que el que claro se va a ir mirotic y es la estrella del, sí, sí. del, del barça es decir que no te vas a, en principio no te tienes que quedar sin mirotic y que no venga nadie más de hecho incluso dice que puedes fichar a un par de jugadores con un buen sueldo y encima cobra, que aunque cobren menos que, que mirotic no sé yo creo que, el, que lo que necesita el barça sí que es quizás re, restablecer un poco los roles no sé a lo mejor necesitan que que eso, que el protagonismo que le pedimos a Satoransky y a Vesely, pues lo cojan en ausencia de. de Mirotic. No, no tengo mucha idea, pero sí que sí, es verdad sí, que por... cuando vuelven a salir los, claro, por... los titulares se ha vuelto a. Por ejemplo, hoy. Eh, yo, o sea, ha intentado, creo que son tres tiros de. Dos o tres tiros de campo. Que, que más allá de, 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 su, de toda su polémica, no es normal que la estrella de, del equipo. A llegando a falta de un minuto y medio para el descanso. solo lleve dos puntos, pero porque solo ha intentado dos, dos tiros a, a canasta. Es decir que. Y eso ahí no sé. Yo no yo no creo que toda la culpa sea de, de Mirotic. Creo que el, el entrenador tendría que hacer, que hacer jugar a su estrella. No, es como tener a. sabiendo las distancias, pero tienes a, a Jordan, o tienes a Carrie, o tienes a cualquiera, y no juegas para él. Pues. No tiene mucho, mucho sentido. Si Se ¿no? la juega Draymond Green, ¿eh? Sí, exacto. ¿eh? Y está Icarri o Jokic. Imagínate que Jokic solo está para, para poner bloqueos. No, hombre, no. Eh, ahora al Barça le han perdonado una, una falta sí, personal. Yo creo que... clara de Mirotic. Y triple de Yabusel, sí. 44-48. Bueno, ya tenemos aquí oficialmente ya el Barça está en apagón y preocupante. ¿eh? Parcial de 2 de a 13 y abierto porque. Porque sigue anotando el Real Madrid. No sé, las sensaciones cómo cambian, ¿eh? Un giro de 180 grados. Un Barça que hacía muy buena pinta hace cinco minutos. Ahora, podemos decir que solo está perdiendo de cuatro, pero si bueno, hablamos de eso, sensaciones... Creo que son dos puntos en, en tres o cuatro minutos. Por eh, eso, que, es, que es el, el parcial este de 2-13 a trece es en poco tiempo. Y el... Y el Madrid se está encontrando mucho más, más a gusto, más en su salsa que no, que no el Barça. Que vuelve otra vez. Ahora ya tiene a, a cuatro jugadores de la segunda unidad. A ver si vuelve a entonarse. Pero, el que... Pero aquí seguimos con la probítola. Y suyo yo. Bueno, y última posesión para el Barça en este segundo cuarto: Jokubaitis. Intenta forzar la penetración, saca el balón para Sanley, triple de Sanli. Bueno, la mejor noticia del... Es que a la que ha vuelto otra vez a poder tirar, creo que ha fallado un, un triple muy forzado antes, pero a la que han hecho la jugada para él de penetrar y doblar hacia afuera y él recibiendo solo desde la línea 3 y obligando a Tavares a, a salir. Pues ha vuelto a ser peligroso. Nos pregunta Chue por qué se va Mirotic. Bueno, aquí hay un tema y es que el Barça, por el tema del fair play eh, financiero y los límites impuestos por la liga, quiere, eh, necesita rebajar la masa salarial y los sueldos de las secciones influyen en. Que no deja de ser curioso, ¿no? En esa masa salarial. Que, que, la masa, que, que en el fair play de la liga de fútbol cuenten. Tengan en cuenta también lo que destinas a secciones que, que no, no forman parte de las ligas. Es decir, que, que yo creo que tendría que ser. Aunque quizás eso permitir, permitiría hacer trampas financieras sí, o algo así, claro, ¿no? Claro, podrías impulsar. Claro, podrías quizás... decir que estas pérdidas son de la sección de baloncesto y, y ahí, pues, con que la Liga CB no se mete, pues. pues y como Mirotic tiene un sueldo elevado, pues el Barça decide prescindir de, rescindir del contrato y así se ahorra el, su sueldo y por tanto puede seguir rebajando el, eh, este, esta masa salarial. Jokic es el mejor jugador, jugador de la NBA de largo. Eh, para Picinero es un error que rescindan el contrato de Mirotic, para mí también. Eh, a mí me gustaría, sinceramente, que alguien que era un, un emblema del Real Madrid. Que viene al Barça sabiendo todo lo que eso le, le comporta a nivel personal cada vez que va a Madrid, que le llamen rata, que, sí. que le insulten y de todo, y que apuesta por ti, se convierte en el, en, en el referente de un equipo que estaba medio desahuciado y lo lleva a la Final Four. Es verdad que en su DBA hay que no ha logrado el título, pero eh, ya está, la decisión está, está tomada y así es. Un eh, partido. Que acaba el segundo cuarto con una canasta de Gesson ya sobre la bocina. 47-50. Parcial de 19-27 en el, en, el en el segundo cuarto. Sí. Eh, lo peor para mí, las, las, las sensaciones, porque al final el, lo mejor es el marcador, son tres puntos. Sí. Eh, pero esa sensación de atasco que ya tuviste ante, ante Unicaja en algún partido, de, de no saber qué hacer, de encomendarte a la provítola... Sí, quien sí no está tampoco. No sé, doy por sentado que no debe ser fácil, pero quizás el mejor del Madrid, ha sido, aparte de Tavares, cuando ha salido en este segundo cuarto, ha sido el Chacho y no has sabido encontrar la manera de, de pararlo. Y, y en relación a lo que tú decías de, de Mirotic, pues a mí también me sabe mal que se vaya, ¿eh? pero hay que decir. Que yo soy un poco un poco tribunero. ¿También hay tribuno en el Palau o solo es el Camp Nou? No, También hay, hay ¿no? Sí. Y hay que decir que, que me lo está poniendo... No voy a decir, no sé si fácil o difícil. Que, el, que claro, siempre es más complicado asimilar que se va a ir un jugador si te anota 20 puntos o 30 puntos. Claro, si llega a la final y se va al descanso con dos puntos pues tampoco dices, bueno, a ver, tampoco no me está solucionando nada ni me está ayudando a, a ganar un partido. Que siempre podemos de recordar que esto es un, un deporte de equipo y que no tiene que ser solo él, pero del, teóricamente, es que con se está pasando mucho lo que es lo teórico y, lo, y la realidad. Teóricamente vino aquí como uno de los mejores jugadores de Europa, con un sueldo elevado incluso para ser uno de los mejores jugadores de Europa, Claro, yo creo que si el rendimiento fuera el de uno de los mejores jugadores de Europa y sobre todo lo que tú has dicho al principio, hubiese el Barça hubiese ganado ni que fuera una Euroliga, ahí se estaría planteando sí, sí. que Mirotic eh, se tuviera que rescindir su contrato. Bueno, va, va un poco en la línea de lo que dice Picinero, ¿no? que tiene que dar un paso adelante y ser el claro. líder. De, de, es que yo lo que tengo este la equipo. sensación es que. Hay veces que la situación supera al... Quizás porque es demasiado buena persona, no lo sé, pero hay veces que se ve superado por... Y no digo ahora, porque ahora sí que es fácil poder deducir que es porque, por, por su situación personal, pero a lo largo de, de, de todos sus años eh, en el Barça, en momentos decisivos sí que has tenido la sensación de que no ha dado ese paso adelante, que cuando lo ha dado el Barça... Es que el Barça es que lo que fastidia un poco a Mirotic es que él es capaz de poner al Barça a otro nivel. Un Mirotic, que ahora habéis anotado 15 puntos a, al descanso, sí, sí. pone al Barça ya con el partido encarrilado. Es que si el, el rendimiento de, de Mirotic fuera el que, tiene, el que ha tenido Tavares, ¿qué, ¿qué estaría haciendo el Barça? Sí, sobre lo que nos pregunta el, el, el propio Pistinero, si le ha afectado a nivel esta situación para la final, claro, que hay un tema y es que él decide hablar. O sea, yo entiendo que él tiene sí. muy calculado que si, que si sale a hablar, y obviamente sabiendo lo que va a decir y todo lo que va a generar, es porque... Sí, lo único es que quizás no sé si está, y esto es una opinión personal, ¿eh? no sé si está gestionándolo demasiado bien el tema, porque, bueno, ya que estamos dentro del grupo, grupo, teóricamente se había anunciado que esta mañana, incluso esta mañana, ¿eh? una, la mañana del partido, Iba sí. a hacer una entrevista en, en, en Rakú. En es decir, que, que iban a ir él y su agente a hablar. Y claro, y al final ha sido su su agencia de comunicación la que le, le, ha, reco le ha recomendado no ir. Sí, sí. Claro, yo tengo la sensación que, que lo estaba llevando mejor hasta, hasta ahora y que justo en el momento decisivo, en la final, se está. No lo está gestionando tan bien y se está haciendo claro, un calentón. Pero él, es, o sea, yo creo que él es consciente que se juega mucho, porque, por ejemplo, si hoy el Barça pierde y él anota cuatro puntos, uf, es que. El, 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 se sí. cada segundo partido, el ambiente será. Claro, la no, presión sí, será sí, insoportable. Quizás no, no habrá tantos aplausos. Lo, ¿no? lo que decían, hoy le de, eh, escuchaba en. También eh, en una radio es. ¿Tú crees que si lo que ha hecho Mirotic lo llega a hacer cualquier otro jugador? Hoy, ya es que Vicios. ¿No lo hubiese convocado? No, yo creo que no. O sea, yo creo que lo hubiese convocado igual, porque al final, claro, no estamos en el vestuario y no sabemos qué pasa ahí, pero si nos creemos las palabras de Yassi Kevicius de ayer, eh, hay que creer que en, el, en las cuatro paredes ¿no? del Palau eso es un grupo y un bloque. Entonces... Eh... Ya, pero, eh, quiero decir, fríamente, no es lo mejor. Tenga más razón o menos. Hacer esta. A, sí, a, pero esta airear, el, no. airear el tema pero, 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 justo tal... antes, cuando se dice que tiene que ser todo como un. Claro, pero es una situación que también. 14. Tú también te podías plantear hoy: el club tiene que decirle eh, a Mirotic que no cuenta con él. Si lo que dice Mirotic es verdad, que se lo comunican y que no le dan opción a negociar y tal, antes de que acabe la temporada. Hombre, pues quizás no. No, pero lo hicieron así como. es que lo estamos comentando incluso con, con compañeros de aquí, que se lo comentaron hace tres semanas. El problema es que salta, justo antes de la entrevista que, que hacemos aquí, salta y otro o sea, medio. Pero, pero, pero a ver, pero tres semanas ya estás en, en playoff. Estás en playoff y, y Mirotic ha metido 27 puntos claro. y, ha, y está haciendo unos playoffs bastante decentes. Decir, que nosotros porque somos muy exigentes, yo el primero, yo soy exigente con Mirotic a tope y todo que no sea 20 puntos, 8 rebotes, me parece un mal partido. Pero él ha, él ha hecho unos, unos playoffs bastante bastante correctos tirando a buenos y ya lo sabía sí sí pero claro yo estoy de acuerdo ¿eh? con lo que dice Pisticci que si no ha convocado y lo hunde anímicamente bueno es que, no, yo no, creo que si no ha convocado yo, hoy, no, yo lo Cic, que es no. no yo digo si hubiese sido otro un, alguien que lo hace esto da Silva no porque el grupo no lo entendería o sea sabes qué te quiero decir al final aquí son un vestuario es un vestuario y y yo creo que los jugadores se apoyan entre ellos mm. y dicen bueno sí pues él está viviendo su situación y también es entendible que como profesional si, si quiere quedarse en el Barça, considera que lo que le hacen También, es... Amén, sí, yo, yo ahora... Yo soy bastante veleta, ¿eh? Veleta, no, pero... Pero, pero si me lo argumentan, sí que es verdad. Que si es cierto que el, que el vestuario es un bloque es, y, y son una familia, la gente debe, ya sabe la realidad de la situación y en principio lo más normal es que estén con su compañero y, y, le, y le estén... Apoyando y le digan, mira. Y también te digo. Eh, no, 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 tranquilo, tú eh, haz lo que tengas que hacer que nosotros te apoyaremos. No sé, pero yo tengo la sensación que una vez balón al aire, ¿tú crees que Miroti te está pensando en si. Eh, está pensando en anotar, en meter el máximo de puntos? Sí, no, posible? yo, yo hablaba más del, del ambiente, eh, del, del, del sí, entorno. Sí. Eh, el entorno, que lo hemos dicho al principio, que no, que no sea. Que no se ha hablado mucho de la final. No, no, eso. Se eso, ha hablado eso, más de, de, todo este de tema, del eso. tema Mirotic que no, de, que no de la final. Y quizás, bueno, no sé, a lo mejor todos que él foca dice todo el. todo el centro de atención. Hace que el resto de sus dos lo que compañeros. Que Mourinho y. Exacto, que todo el mundo se centre se en mí y el Así resto jueguen de, de sin presión. No, lo que decía Chu, que se baje el sueldo, claro, él lo que se queja es que no le han dado ni la opción a que, a que eso pase, que él estaría dispuesto a hacerlo porque eh, está muy bien en Barcelona y que, y que es una opción que podría eh, contemplar. Sí. El Barça lo hace mal y antes de la final de la liga, alucinante, claro, esa es, esa es otra visión. Es verdad que. Sale Mirotic y te, te tienes que creer lo que dice Mirotic. Sale Navarro te tienes que creer lo que dice Navarro. Y la verdad, yo, la verdad. Claro. La verdad, ser, yo creo que será un punto intermedio entre lo, entre lo que dice uno y lo que dice otro. ¿Sabes? A mí, te, yo tengo un poco. No, no es lo mismo, pero la misma sensación que, que teníamos con, con Messi. Que no sabíamos quién estaba diciendo la verdad. Porque uno decía que quería venir y, y el otro que, que lo quería fichar. Pero lo cierto es que parecía que no iba a venir y que no lo queríamos fichar. Eh, eh, bueno, el Barça no lo quería fichar. Y al final acaba no cada uno viniendo y nadie sabe realmente, aunque sí que es verdad que, que tenemos la versión del, de Messi, que él dijo que, que es verdad y todo esto, son es, es, todo es demostrable, que él sí que hubo una intención, pero el Barça no, no estaba en condiciones de ofrecerle sí, sí, no y... lo, una oferta en concreto, no quería encontrarse como hace dos veranos, todo el verano esperando una resolución y al final que le digan que no, él dijo, mira, yo me voy. Eh, también tengo ganas de, de más tranquilidad, de bajar un poco mi, la exigencia. Me voy a una liga más tranquila como la americana, a Miami, que la familia estará muy bien. Y ya está, pero no, el Barça aún no ha dicho por qué no. Bueno, sí puede decir que fue porque la liga no le, no le deja fichar en, con la norma 1-1 y, y aún tiene que vender jugadores y, y Messi no le ha dado tiempo. Pero bueno, te puedes creer uno u otro. Aquí hay que decir que en el Mundo Deportivo hemos entrevistado a, a sí, los eh, dos personajes eh, más buscados de... del Barça del momento. Sí, eh. Sí, eh. Eh, yo creo que si viene un año al Barça, cedido del Inter de Miami para despedirse como se merece. Bueno, claro, esto es una fórmula que... Yo creo que no, no se va a dar. Yo, sin, yo me acuerdo que el, el día que se, que se confirmó que Messi se, se iba al Inter, bueno, el día, quizá el día no, porque yo era los que quería que volviera y estuve triste. Pero el día 7, a mí lo que se comenta de que... Oh, Vamos a hacer un, un homenaje, o incluso se habló de una rúa, de hacer una. Y lo, lo que sea. Yo necesito despedir a Messi celebrando un gol, una falta. O sea, yo creo que normalmente tenemos un gol de falta hasta que vuelva. No, pues, ¿sabes? Hoy o sea, me ha sorprendido mucho porque están jugando la Liga Pro Mises, Sí. Y. Hay jugadores de... <laughs> sí, Cazorla está jugando con el Villarreal. Y Toquero. Toquero ha, ha dado una claro a ti, pero... Pero que, que les, ¿les ponen alguna limitación de no puedes marcar? Diez minutos. Diez minutos, pero puedes, puedes marcar y tal. Claro, y entiendo que sí, pero esto es una Tú no nada. puedes tener un cañonazo... Tío, es cuando estabas en el cole y, Juan, no tú, ve... tú ibas a primero o segundo y te venía uno de quinto <laughs> y te metía un cañardo. No le veo ni, ningún sentido a esto. No, yo creo que es para que las se... Los jovencitos puedan jugar con que sí, no deben porque... ser ni sus ídolos porque no deben conocerlos. Los jovencitos que están jugando hace 30 años que de, de este torneo, pero claro, es que hemos visto a Toquero <laughs> dar una asistencia. Es que ya no saben qué, qué inventarse. ¿eh? Esto, esto, me recuerda un poco al, al All Star de, de la NBA que, que se van inventando cosas para intentar. Sí, sí. No eh... lo sé, pues eso que no, pero, bueno, pero quiero decir, pero... hay veces que dices, hey, no, yo a veces me pasa con mi, con mi sobrino, pues juego con sus amigos y meto 10 goles, no, pero Intentas no sí, marcar, te ajustas, te ajustas. no pasar de medio campo. Claro, pero quiero decir, ya es una competición ¿Sabes? bastante No, no, yo no, la, yo no la entiendo. No entiendo por qué metes ahí. un, esto sí que es un hombre entre niños. <laughs> un hombre ¿sí? entre niños, sí, sí, claro. Pero eh, bueno, menos mal que no viene Messi. Yo, eh, claro, ayer, ayer otro tema respecto a de Mirotic, porque en principio. Claro, mucha gente decía que se iba a Mirotic porque venía Messi. Claro. Eh, no, para fichar a, Mirotic, a Messi tenemos que exacto. vender a Mirotic. No viene Messi, ¿por qué te. Y tampoco. ¿Por qué se va a Mirotic? Eh, los Messi mintieron, ya, tenido, ya tenían decidirse, perdón, decidido irse a Miami. Eh, creo que Picinero está en tu, En Messi, que vuelva cuando se retire. ¿Para qué va a hacer eso? Eh, ojalá no regresen nunca los Messi. Bueno, aquí hay división, ¿eh? División. Bueno, a ver, hay, hay que decir que una cosa es querer que vuelva Messi, otra es querer que vuelvan los Messi. Hay que decir que hay pocos personajes más cansinos que, bueno, no sé si voy a decirlo, pero el padre de Messi es bastante... No, bueno, ahí, eh, de, claro, es de, bueno, defiende los intereses sí, de su hijo, pero que nunca tienes la sensación, siempre tienes más la sensación que, que era Leo el que quería, ganas de que volviera y su padre como diciéndole. Seguro, Division, que te, división, seguro que te quieres en el chat hay división de opiniones, como en el, es una muestra del Barcelonismo. Sí, al final. bueno, y en, en, pero aquí en el chat, tema Mirotic, quiero decir que creo que casi todo sí. el mundo considera que les da pena que se vaya ¿no? Bueno, Chube dice que no, ¿eh? que, que cobra como una estrella para ganar y que no ha ganado nada. Y es que es lo que, lo que digo yo, que es que rendimiento: si Mirotic hoy estuviera, hubiese metido 15 puntos o 18 puntos al descanso, estuviera liderando al Barça, que ganara de 10 o de 12 al descanso, nadie... Y esto fue, se, se repitiera en los, en los partidos. Mira, creo yo que confío, la, la, liga, la liga que ganó el Barça, uh -huh. que, ganó, que, ganó, que, era, que era un playoff play al mejor de 3, ¿no? porque ganó 2-0, creo, ¿no? Al Madrid. La, del, la de Gasol y, sí. y tal. Creo que... Sí, por el tema de... Sí, porque creo que era poco después de, de lo de, de... No sé si era... Bueno, la, la pandemia fue un partido con Baskonia sí, que, que Vasco... lo perdiste. Sí, no, pero yo creo que el segundo, que era cuando ya empezabas un poco a recuperar la normalidad, pero aún no era normal... Te, creo recordar eh que era que fue un 2-0 del Barça. Pues ahí el Mirotic, en el partido decisivo, creo que el Barça ganó 92-73 y metió 27 puntos. Ahí nadie se cuestionaba que, que Mirotic cobraba... 10 millones limpios, o brutos. En cambio, claro, si ves estadísticas, Mirotic, dos puntos, uno de dos en tiros de campo, una. Bueno, se ha cogido tres rebotes. Sí, vamos a comentar, porque quedan cinco minutos aún para que mm. se reanude el, el partido. Messi, mejor en Miami, hay que mirar hacia adelante. Eso sí, ¿eh? Claro, entonces, cuando, si Mirotic se va a Milán, ¿tú crees que el año que viene estaremos aquí y habrá comentarios como el de Jem Blaurana que irá? Mirotic, mejor en, en Milán? Hay que mirar hacia adelante. Yo no tengo esa sensación. ¿eh? No, pero, pero porque Messi sí que. Bueno, siempre se habría hablado que condicionaba mucho el juego del Barça. Siempre se decía que jugaban sus amigos, ¿no? Que si Piqué. Eh, bueno, Piqué al final ya no tanto, pero que si Alba, que si Busquets, que si. Luis la Suárez, sí, su la época. vieja guardia. Y, eh, y que jugábamos para él siempre. Y claro, y que lo que queríamos era recuperar un O. Tener una idea nueva de juego. Sí que parecía un paso atrás, pero Xavi era su primer defensor. Es decir, que si el entrenador lo no tenía claro, yo estaba con él desde la raza. Bueno, y, y aquí se abre una... Empieza el, el tercer cuarto. Se abre una incógnita que también se abrió cuando se fue Messi, que es que dijeron, bueno, claro, Messi, tantos goles, asistencias por temporada, ¿quién claro. lo va a hacer? Y hubo jugadores que dieron un... Yo es que creo que, que, que el Barça... Mira, hoy, hoy lo, lo escuchaba de, de un compañero y decir, es que el Barça tiene ahora la oportunidad de, de darse cuenta que, que no hace falta pagar estos sueldos fuera de mercado para tener buenos jugadores. Tienes que hacer apuestas que no sean solo te pago más que, que todo el mundo, porque el Barça tiene el, el mayor presupuesto de la liga, pero porque está pagando mucho más que a ciertos jugadores. Porque estamos hablando mucho de Mirotic, pero Higgins también debe estar ahí en la, en la línea. Mirotic que no ha empezado muy bien este tercer cuarto porque la primera acción, Yabusele, que es su par. Si sí, ha, ha buscado metido, la ¿no? falta en ataque y no la ha conseguido. Y ha fallado después un triple, pero rebote ofensivo de Abrines y Canasta. 49-52. Yo tengo que decirte, Sergi, que eh, confío en Mirotic en esta segunda mirada. Yo espero. Espero. Bueno, de hecho. Es que... Espero y deseo. ¿eh? Espero y deseo. Es que. El... Por mucho que digamos, eh, en el Barça actual, el Barça necesita una buena versión de, de Mirotić para ganar, y más salvo al Real Madrid. No pero ojo, cuesta... ojo que me interesa esta frase de Chue de esto es la vida misma, puedes tener muchas novias, pero no hijos. <laughs> por eso el Barça por encima del resto. Bueno, a ver, como tengas una novia y te dé por. oficial y te dé por tener muchas, Chue quizás tienes un un problema, ¿eh? porque no sé no sé eso como cómo, cómo se llevan Sí, a, que en casa. Eh, aquello de que decían de desarrollalo porque yo no acabo. Sí que es verdad que, que puedes ir que puede ser un poco picaflor, ¿no? Pica -flor, pero muchas eh, mucha... Como, como Clay Thompson. Sí, mucha novia, pero no a la vez debe ser, ¿no? Debe ser tú puedes ir probando, pero cuando tienes hijos ya es algo. M más que perder. Putrado. ¿eh? Esto es muy de, de Valentí San Juan. Sí, eh. un Valentí que, que hoy hemos, hemos hablado con él y a ver si hacemos algo para, para el segundo partido. Sí, 51-52. Eh, pérdida de balón del, del Real Madrid. No, dentro de todo, Barça solo lleva tres. Es decir, que yo creo que eso le salva de estar aún dentro del partido. Bueno, y aparte, que nos lo aclare, Chue, ¿eh? pero ¿qué serían muchas novias? muchas o sea, Dos, claro, dos para. No, si son, si, muchas. si son simultáneas dos, no, si son muchas. No, yo creo que no sé, eh, aquí cada, cada vez, pero... Sí, lo digo que, por, si, por si te están viendo en No, casa. no, yo esto no lo he hecho nunca, es decir que tiene que ser complicado. Yo ya con una ya tengo, tengo suficiente, ya me cuesta a mí gestionar ciertos, ciertos temas. Eh, bueno, a ver si nos lo, nos lo aclara Chue. y un Barça que ahora diríamos que necesita ponerse por... Eh, por delante, porque si no, la goma esta se acaba... Esta, esta es un poco frase del alcalde que dice sí, el vecino sí. y tal lo de los hijos y los... la, 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 para, la parábola de los, de los hijos y... Miratis, gracias por los servicios prestados si no se puede, no se debe. Eh, ojo, ojo, ¿eh? Ojo, el PSG nos ha visto cara de tontos ofreciendo 100 millones por Pedri. Eh, sí. A ver, ojo, lo que nos interesa primera intervención de OTE eh, que no sea, otro, que, que nos, yo creo que, que es nos, jeroglífico que eh. que nos, nos es viernes, viernes noche ¿eh? tampoco no nos pongamos Va, muy... ya está bien que se anime el chat porque un viernes a las 10 de la noche ah, vale. dice eh... a ver me refiero que puedes tener muchas muchas mujeres en tu vida pero el barça para mí es como un hijo lo quiero para siempre estamos de acuerdo eh nosotros nuestro hijo también es el barça eh, sí, por ahora. Y muchas mujeres, bueno, sí. lo que decíamos, simultáneas, mejor ya, que no. Por, yo, por... yo no sé, yo hace tiempo que estoy fuera del mercado, Xavi, ahí... No, no eres free agent, ¿eh? No, hace, hace mucho que tengo contrato... contrato ¿Qué, no, ¿qué, no, qué, garantizado, ¿qué, no garantizado, no garantizado por... Pero... Eh, ¿no? Firmó un contrato con el Bilbao hasta el, de toda la vida o algo sí. así. Sí. Sí, hasta sí. 2040 o algo así pues pues no, estás... los de la ETIC son muy de hacer eso y de, y de firmar por sin cláusula de rescisión de que no sí, pueda venir claro. nadie a ficharlos sino que siempre tienen que pasar por el bueno, yo creo que Chue, al final es one club man eh sí yo creo que sí y aquí lo somos también nosotros eh, bonanit jordi, jordi de segunda parte 51 52 challenge del entrenador Chus Mateo, no sabemos bien bien por qué. A ver. Mirotic por los suelos. Bueno, esto es un, esto es un ah, show. Ah, por si es falta antideportiva. Yo creo que sí que ha intentado robar el balón, ¿no? Pero, bueno, bueno veremos. Arregla... El te da sorpresas. A eh... ver. ¿Qué ha pasado aquí? Yo nada, creo que bal... nada. Balón para el, para el Real Madrid. Un Satoransky, que antes lo comentábamos, que, que, que está bien, que, pero sigue en el banquillo por las tres faltas personales. Y, y nada, un Barça que, que sigue por, por... Sí que debajo. es verdad, ¿no? Yo quizás es aquí en el cubículo, ¿eh? pero sí, tengo la sensación que aparte de Sanli y sus cuatro triples, no tengo ningún, la sensación de que ningún jugador más del Barça esté muy entonado. Al igual que has visto a Tavares y en su momento a Chacho, al Barça no, no veo ninguno que esté ahí no, es muy enchufado hoy es, es, dentro eh, de todo solo pierden de 3, 51-54, a falta de siete minutos para que acabe el tercer cuarto. Eh, sí, el Barça, que yo creo que sí que ha salido con, un poco con, con esa idea de involucrar a, a Mirotic, le están, le están buscando. Bien, yo creo que esa, esa debe ser la línea. Sin cegarse, si Mirotic es tu estrella, Mirotic tiene, Mirotic tiene recursos más que de sobras en ataque pasásela, que él decida, decide tirar, que tires y decide pasarla, pues no sé. Yo. Si hay, tienes una estrella, confía en ella. Hay oh, mira, una rima. Hay optimismo en el, en el chat. Jen Blaurana nos dice: eh, Hoy ganamos fijo, pues esperemos. Y Chue opta por vender a... Ferran, Gaby, Sergi y Roberto, que sí, Marcos Alonso y Jordi le contesta que se ha dejado al que vende las entradas. Claro. Bueno, mira, vendiendo todo yo Gaby no estoy muy bien. acuerdo. No. Pero creo que el. el tema bueno, es... hay, hay que decir que. Y aquí voy a hacer una. Bueno, un popular... ¿no? que nos ha atendido oh, muy no. bien. Vale. Y, y pues estamos a no, favor bro. de. Hoy vamos a ver. Pero no. una cosa, Cortés no quita lo valiente. On Popular Opinion: 100 millones por Pedri no. Pero 100 millones por Gaby. Bah. Eh, me lo Chove, pienso. Haz, haz tu lista de descartes. Bueno, y los que estáis ahí, ¿eh? gracias como siempre para, eh, por comentar. Nos, nos ayudáis nosot a nosotros también porque un viernes por la noche creo que... Bueno, yo estaría en el Palado para empezar, así que... Si sí, a mí me sale mal por ti, ¿eh? No, ¿Porque? no pasa nada. Siempre porque... con la comunidad, aquí estamos, estamos bien. comentándonos quién del equipo de, de básquet, que es lo que nos ocupa hoy, eh, daríais de baja. Yo creo que aquí... De eh... hecho, que acabe en contrato. ¿Hay Sally? ¿Hay Kyurich? Y hay Toby, que Toby desde que se lesionó en el, to, en el tobillo... No, qué malo ha sido, este son las 10 de la noche de un viernes. El, no ha vuelto. Hay a, estos tres, Mirotic que ya está... Mirotic y Higgins, pero estos los, tienen que, los tienes que cortar. Y, claro, pero entonces ya son cinco jugadores. Después de, también tenemos la opción, que hoy lo comentábamos en, también en, en, el, en la web, que que las previsiones del draft de la NBA dan a, a Naji en primera ronda. Y una primera ronda del draft de la NBA... Es muy golosa. Es eh. muy golosa. Lo único es que hay que recordar que Nagy tiene contrato con el Barça hasta 2027. Lo que no sé es qué cláusula tiene. Quizás lo que quiere hacer Nagy es aprovechar el hype que tiene ahora y, y salir en una buena posición y retrasar, como ya ha pasado en otros con otros jugadores, retrasar su se, incorporación. Se nota lo que dice Picinero, que no, son, no es de básquet la comunidad, y que fichen a Porter Jr. de Denver. Mira, Porter Jr., yo estuve aquí haciendo también tweets de, del quinto y decisivo partido, y, tu, y, Kevin, ah, y Michael Porter Jr. me sacó de quicio porque hubo un momento que ya va 1 de 9 en triples. 1 un de 9 en triples en el Palau. Yo creo que estamos ahí abucheando bastante fuerte. Bueno, va. Estrella Puch. Qué buen esporter. Señores, vale, sí. a mojarse. ¿Le ganamos hoy al Bardrit o nos roban? Hombre, no, Bard, aquí no hay, bueno, hay challenge. Aquí hay el challenge, aquí que hay es el mucho challenge. más lento y, y, es, y esto sí que me lo cargaría. Pero es vamos. el gran invento de, para Xavi. Es, no puede vivir ya sin el challenge. Lo aplica a muchas cosas de, no, sí, claro, nos de hemos, su vida. No nos hemos comentado nada porque han estado cinco minutos revisando, no sé, bien bien el... ¿El, el que Un Barça que sigue por debajo eh, a falta de 6 minutos eh, para el final del tercer cuarto. 5-1-5-4. Mirotich falla un tiro y comete falta personal. Ahora, en... Hay que decir que llevamos 4 minutos de juego y que van 5-1-5-4. Cinco, cinco, sí. Parciales de 3 a 4. Ganamos llorando, ya lo firmamos. ¿eh? Hombre, yo aquí, yo he traído los Kleenex. Si hace falta, lloramos lo que haga falta y más. Sí, porque ostras. No estamos ya para muchas alegrías de. Eh, en general, en la vida, eh. en, la, en la vida, aquí sí si se tiene que llorar, se llora. Aquí, para eh. quien no llora, no mama, pues aquí. Puff. tenemos, a llorar que, y tenemos ya que llorar. El fin de semana que, por cierto, eh, es importante para las secciones azulgranas, sobre sí. todo con la Final Four en Colonia eh, de mañana a las 3, creo que es. Bueno, no, a las. Sí, a las 3 y cuarto. 3 y cuarto, sí. Barça-Magdeburgo. Pero eso será mañana. Sí, este es de, de, de esos findes que a, al que le gustan muchos deportes. Sí, como tengas varias mujeres, lo tienes mal, ¿eh? Está, está muy bien, pero por otro lado, se te acumula todo de golpe, ¿no? Es como que el. Hablando de mujeres, el chico, que está soltero y está mucho tiempo ahí sin ligar y después llega y con, y te con haven, tres de golpe el Tinder ahí van tres, tres matches te habentes DMs por Instagram ay, que no sabes, ay, no sabes cómo gestionarlo y, y todas te dicen, ¿qué tenemos el sábado a las seis ya pero esto acostumbra a, a pasar y media. cuando tienes pareja eh uh, bueno cuando, efecto... cuando, tienes pareja, cuando tienes pareja Tinder no lo tienes no tienes no, pero, pero que te llegue mi, mi humilde consejo que te lleguen mensajes no sé esto chue que es el, el experto <laughs> no pero sí que yo tenía la teoría ahora ya es que ya estoy retiradísimo pero la teoría es que dicen que, que eso se, se, se huele, se, se, se desprende. Desprendes como una. No, no iba a decir hormonas, pero. O esa sensación de seguridad, de no tengo necesidad de, de ligar y eso atrae. Eso atrae. ¿eh? Eso pues, atrae pues la seguridad a ver si en, el masa en uno mismo. Desprende un poco de, la, de, la, de confianza. Ese aire, ¿eh? Y de, sí, de, de queremos ganar y, lo, y estamos confiados. Porque eh, son ya seis, bueno cinco minutos del eh, tercer cuarto y sigue el 51-54 ante un Madrid que por suerte tampoco está con, con mucho... acierto El Palau está lleno pero poco aprietan. Bueno, lo hemos comentado antes que al final yo creo que el Palau necesita para, o sea, proactivamente no, no, no. no va a ser... Mira, ha sacado petróleo, la provítola de una mano de Williams Goss, porque ya estaba tirando un triple. Desequilibrado, falta de 5 décimas para que se acabara la posesión. Eso sí que es un regalo de Williams Ghost. Sí, que deja la. La provítola ha tenido que decirle gracias, amigo. Pero eso, el Palau necesita, pues. Eh, un par de triples. Un mate. Claro, necesita alguna, algo que. Algo. Hay que decir que hemos dicho que es reactivo, pero es que. También es un público agradecido que. Tampoco no hace falta que le ofrezcas mucho. a la que encadenase un par de canastas. Un, un lo que tú has dicho, un triple, un robo, un mate y el palau ya está a tope. Sí. También sorprende que no era falta. Yo creo que sí que era falta, ¿eh? Yo creo que sí que era al falta. Lo que, es absurda, pero... Lo que no parece es muy inteligente por parte de Williams Goss, pero... Eh, sorprende que el primer tiro libre favorable al Barça llegue a falta de cuatro minutos para el final del tercer De todo cuarto. el partido. Sí. Wow. Sí que es verdad que no me, no me sonaba ahora... Con no haber visto ningún otro tiro libre del Barça. Y pero... Estrella Puig nos propone a Navarro como, como entrenador. Eh, bueno, es algo que no, no ha hecho nunca, ¿no? Y habría no que... Yo, yo a, a Navarro no sé si lo veo dirigiendo. ¿eh? Más sea porque nunca ha manifestado mucho interés en, en, en dirigir. De hecho, se, de hecho, se está estrenando ahora en la dirección deportiva, ¿no? Es decir, que sí, bueno. habrá que ver. Y, y con temitas calientes. Eh, Pero más... bueno, partido nuevo, a falta Ojo. de 14 minutos. Triple Sanli, falla, rebote ofensivo, eso sí, del más bajito, Lapro, que asiste para el mate de Da Silva. Vamos, va. Da Silva, infra utilizado ¿Y infravalorado? Eh, infravalorado si lo utiliza poco, es que el... Como digo, por parte de Saras, sí que está infravalorado. A Barça, 9-2 de parcial, sí. eh, minutos... Se ha vuelto cinco. a meter en el partido cuando menos parecía. Sí, sí, eh, ahora... Voy a agafarlo, pero aparte, Tavares está bastante mejor controlado por parte de Sanli, Empata sí. el... No, también se nota ahora que no está el chacho. Si eh... es de estos jugadores que, que imprime un ritmo de juego, que es lo que a mí me gustaría que el Barça tuviera en la provítola. No, ¿no? como que no, pero si esto era un 2 más 1, claro, mira, si se están a... dando la mano de... diciendo, mira, 2 más 1. No se lo crees así que vicios que se ríe Pero, eh, y, irónicamente. Pero en estas jugadas no hay challenge, challenge no sé. de decir, mira, es que para, para que veas que es continuada, no estás... Pero es que, ¿cómo es no clarísimo. va a ser continuado esto? Es una acción de Kalinic que está posteando a Williams-Goss. Pero es, mira, le hace la falta cuando ya está casi en el aire. Sí, Williams-Goss, ay, perdón, Kalinic se gira y con el, con el pie ya en el aire, o sea, con el primer paso recibe la personal y, y el árbitro decide que no es acción continuada, por tanto, no vale la canasta y saque de banda... Para bueno, el, el, el Madrid pasa. entra en bonus, a falta de tres minutos y medio para que acabe el cuarto. No es, no es una mala noticia. Y, y sigue atacando el Barça por medio de oh, la provítola. Buen pase para, oh. Saca pues para Sally. Saca estaba un poco pájaro, ¿eh? Un poco pájaro, oh, eh. oh, oh, poco pájaro aquí, porque por una vez que, que la provítola. Está demasiado cerca del árbol. Sí. Eh. No, no ha sabido, no sabido leer bien la jugada. Se pensaba, quizás por el, cost, la, el costumbre, que se la jugaría la provítola y no estaba atento. Bien el intento de robo, sí, campo atrás, ¿no? Recuperado por sí, el Barça. Sí que es campo atrás. Ojo a los que están en el Palau. Si sí, ganamos, cuidado con Yabuselli. Uh. No vaya a ser que le salga otra llave de Hombre, aquí, ¿tú crees que los de la fila Nicholson del Palau ahí, ahí tienen que, han tenido que contratar un seguro especial para de, a todo riesgo? de por... Hombre, es verdad que, que, que a ver, a mí me da igual porque Yabuselli no es santo de mi devoción, pero ya es algo que Llevará toda su carrera, ¿eh? Es... Sí, pero... Sí, a él poco le va a importar. A poco le va a importar. también hay que decir que, que no es que, que solo haya hecho eso, No, ¿sabes? No. Ya es... era un sospechoso es habitual cuando hizo eso. Es como lo de, de Vinicius. Vinicius, podemos decir algunas situaciones puntuales, pero es que tiene bastante. Tiene bastantes... Antecedentes. Y un da Silva que está cogiendo la responsabilidad. 8 puntos, 4 de 4 en tiros de 2. Ha uh. fallado un triple que se le ha salido por poco antes, pero sí. ahora ataca el aro bien. 5-8-5-6. Eh, es, es el momento, ¿eh? El Barça está, está aguantando, está aguantando sí. detrás. Eh, buena defensa. Buena sobre... defensa, no. Ahora... no. Falta de un segundo, no hagas falta. Bueno, ahora viene el, el momento de que yo le digo momento donde dije, donde dije digo digo Diego yeah. que es que él viendo cómo está yendo el partido que está igualado sí que es verdad que tengo más la sensación antes te he dicho si el Barça pierde por poco pues veremos que está creo que si después de si sigue así hasta el final del partido el Barça acaba perdiendo o, es un palo es un palo es un palo como el triple de jason ya creo sí eh, que vuelve a dar Ventaja al. Zonja hay que decir que cada, vez, cada día me, me cae peor. No me escondo. Pero era muy fan de Zonja yo. Y no, no, tampoco no entendí por qué. Respondes a Toranchi vamos, otro aro. 6159. No entendí por qué el Barça no quiso, no quiso repescarlo. Porque sí que tuvo un inicio de temporada algo dubitativo en el Madrid, pero está siendo bastante. Bastante importante en el tramo final de, de temporada. Y un perfil así de 3-4, anotador y tirador, no, no le iría nada mal al Barça. No sabemos tampoco tema fichas y, y tal, pero... Sí, no, no debe ser baja, ¿eh? No, pero yo me acuerdo, claro, que hubo en el Barça de hace unos años, cuando estabas estaba Satoransky, Abrines y Zonja, que se fueron todos de golpe a la NBA. Estos entraban entraba en la primera parte estos tiritos de Bessel. Sí, de Bessel, le ha fallado un tiro. Un Madrid que, por cierto, 7 de 10 en tiros de 3, eh, 70% de acierto, 8 de 22 el Barça, 6-1, sí. 6-0, eh, sigue moviendo el, el banquillo. ¿Nos interesa este ritmo de ida y vuelta? Yo creo que sí, yo creo que... Eh, ¿Sí? O sea, de, ritmo de ida y vuelta. Ya, lo que nos interesa es que no, no, el Barça no caiga en... Eh, ponerse a protestar. en, en Exacto, nos interesa que se juegue. Cuantas, ¿Cuántos puntos lleva Mirotic? Eh, ahora lo no, decimos. yo diría que eh, sí. Ha anotado como cuatro en este cuarto, puede ser. Creo no. cuatro. Lleva cuatro puntos. Ah, lleva cuatro, sí, sí. sí. Eh, pues solo ha notado una canasta. seis, gracias. Pero lleva seis rebotes. Sí, esa... Está, sí, pero bueno, está con ver. la intendencia En vez de no tiene el traje de estrella, tiene el traje de, de fontanero. Pero está en el, en el banquillo, entrará en el último cuarto. Un minuto para el final de este tercer periodo: 6-1-6-0. Ataca el Barça. Eh, buena asistencia de Kalinic Bien. para Besseli. Para Más eh... de estas me hubiese gustado ver a lo largo del partido. Es que el Barça, si juega alegre y juega eso, uh, en conjunto y no se entra tanto en individualidades, juega tiene momentos interesantes. Ya sé que el eh, chat. Y la comunidad eh, son, eh, son 4-4, Luis. Luis 2, 1, 6, son cuatro puntos. Son más futboleros, pero ¿no tienes la sensación que en el básquet se vibra más? Sí. Porque, claro, es una acción continua cada 15 segundos, 20 segundos. Ajá. Y, hostias, esta tensión, yo ahora ya estoy un poco tenso. 6-3-6-0, final del tercer cuarto. Eh, mira, pues justo, Luis, que nos preguntas los puntos de. De Mirotic, gracias a tú. Vamos a repasar, vamos a repasar la, la estadística al final de este. Bueno, que ha acabado 63-60. Es decir, 63-60. 16-10. ¿eh? lo tienes tú aquí. Sí, eh. yo, yo he, oh, calculando. Lo he calculado, lo he calculado. Ah, vale. 10 eh, a... puntos, a Madrid, eh. Vamos a ver, Sergi, léenos esto. <laughs> los, los anotadores, ¿no? Pues sigue siendo Saldi que. Que con 12 puntos. Con cuatro triples, sigue siendo el máximo atador del Barça, pero hay que decir que nueve puntos en el primer cuarto, tres en el segundo. Y ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. La provítola ahí que tiene, tienen, en un bolsillo tiene el yo-yo y en otro tiene el kit de maquillaje, eh, lleva diez puntos. Y Da Silva y Besseli, con ocho puntos cada uno, son los, los máximos Yo lo que... Me parece muy bien es que el Barça está repartiendo muy bien la, mucho la anotación, de hecho... Solo hay dos jugadores que no han anotado, que son Nagy y Pauli, pero que son los que han jugado menos. Pero claro, los cuatro puntos de Mirotic, yo creo que ahí. Claro, ya no. Ya no. O sea, para están mí. Están penalizando. Es que yo no le pido, que, pero es que llevar 12 a estas alturas. Pero ya no estás. solo son cuatro puntos, sino que es con él en pista es menos 13 para el Barça. Eh. Y en cambio con Da Silva en pista es más 16 para sí, mí. Sí, sí, es... Es, el, es el... con el jugador que. Factor me... Da Silva, ¿eh? Factor Da Silva y Mirotic es el que tiene el más menos. Peor de todo el partido. Peor de todo, de de todo el partido. ¿Y en el Madrid? En el Madrid, Tavares, con 13 puntos y 5 rebotes y 18 de valoración. Uh -huh. Es el máximo atador, pero también, como tú has dicho, parece que en esta segunda mitad lo, lo han controlado un poco mejor. y apare Pero hay ha aparecido Yabusel, que en la primera parte ha estado bastante, bastante discreto, pero que ya lleva 11 puntos. Son los dos únicos jugadores que pasan de los 10 puntos. Y Williams Goss, que gracias a su buen inicio de partido. Lleva 9 puntos y también muy repartido el, la notación, el no, resto de anotación de. La lotería de Navidad, eh, eh, muy repartida. Sí, pero lo que decía de Sanli también lo podemos decir de Sergio Rodríguez, pero que creo que es que ha jugado muy poco. Pero lleva 7 puntos al descanso y lleva 7 puntos. El baloncesto es más frenético, sí, yo creo que es eso, ¿no? Que al final, como cada acción tú esperas. Eh, anotar, yo, a mí me deja la boca bastante. Y que el rival no, no anote, eh, te, te tensa más, ¿no? Yo no, no estoy muy de acuerdo con eso que. Uno de los mitos que dicen que no, claro, eh, puedo ver solo los últimos cinco minutos y así ya veo tal. Falta Tavares, señor, pero no tenemos música. A ver, no, 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 que, no hay... que es broma, que es broma, pero que tiene que ser una alerta de. Uh, uh, uh. No, no, falta... Claro, falta, ah, de falta de Mirotic. Y se estaba moviendo Tavares, que podía ser. Ejemplo eh, a Somi, Somi. Ya, eh, ya decía yo, ya decía. Tercera yo. falta personal de, de Mirotic, no se lo cree el. Montenegrino, Somi Palau, eh. Somi Barça, Somi Palau, eh, un Palau Palos. en el que está nuestro gran amigo y colaborador Edgar furnos y que ve cómo yuy no, o Zonja, no, eh, Zonja, Zonja, o perdón, Zonja. Eh, mete un triple que da ventaja al Real Madrid, 6-3-6-4. Sí. Barça que sale con Lapro, kalinic eh, Abrines, mirotić y Veseli mm. y... El primer ataque se lo va a Venga, este sí que lo tiene que meter. Sí, vamos. ¡Vamos! Tiro liberado. Importante que estos, que estos entren. Ya se debe, ¿eh? Algo que el otro día te dije, que se ve que cuando, cuando sale que ya no va a entrar, este había hecho bien el movimiento. Estaba bastante liberado. Está, pero también ha tenido algunos tiros liberados en, en anteriores partidos y no, y no ha notado. Venga, rebote defensivo, vamos. Intenta correr el Barça para Kalinic el contraataque. Eh, eh, pero... Hombre, o es falta. Sí. Vale. Ha habido una falta personal bastante clara que no han pitado. Kalinich eh, recupera el balón el Barça. Va. Eh, 8.52 para el final. La probito, la busca a Vesely dentro. Oh. ¿Es clarísimo. Vale, vale. Sí, pero. Pero esto tienes que meterla. O sea, ya de inicio disculparnos porque es, o sea, es difícil narrar esto eh, cuando pasan muchas cosas. Pero ahora, sí, lo que sí. ha pasado es que Veseli se ha quedado emparejado con el Chacho dentro, recibe la personal. Y tenía un tiro bastante claro. ¿Pero tú crees que hubiese dado continuación? Porque. Bueno, lo veremos si, no, lo... No, si claro, no da, Yo creo que no ha da dado. Si no, si no dio la de Kalinich. Sí, ah, sí, sí no pues sí, sí es que. Claro, ahora está que no ha entrado. Está que no ha entrado, ha dicho, venga, vale. Y un Tavares. Eh, Tavares Madrid... y Abusel en sí. el banquillo, eh, que eran los dos mejores jugadores del, del Madrid. Besseli convierte el, el eh, primero. Necesitamos al Palau enchufado. Sí, yo creo que el Palau ahora está. está... Está metido, ¿eh? hemos perdido un 2 más 1, sí, bastante, eh, bastante de acuerdo. Sí, sí. Pocos tiros libres en general en los dos bueno, equipos, pero muchos menos del Barça, ¿eh? la mitad. De... Pero es verdad que ir solo con 13 tiros libres a estas alturas de partido entre ambos es muy poco. 5 14. de 5 para el Barça, 6-8-6-4. Estoy viendo que rojo se pone Musa ¿eh? cuando, está, cuando se va al banquillo. Musa de que. Vamos a decirlo, pero quizás se esperaba más. Uf, no, no, no seas. Un mufa, ¿eh? Mufa, Musa mufa. No, por favor. Eh, Yo no critico mucho. Ha temporada, de... digo, en general, ¿eh? No, no... Sí, lo único es que en Euroliga sí ha tenido partidos más, más interesantes. Porque, de hecho, creo que fue incluido en el, en el quinteto. ¿no? O voy un poco equivocado, pero eh, no ha hecho mala temporada en Euroliga. En, en ACB, con que ya lo comentamos el otro día, que, que hay muchas veces que. Barça y Madrid se toma la CB como de descanso para, para sus grandes estrellas. Pero sí que es verdad, claro, venía de un Hogan, que había sido MVP de la liga. Y claro, pasar al Madrid. Ostras. Vale. Ah, vale, venga, porque es que Poirier. No, a ver, ¿lo la ves? La provitola aquí se tenía que parar. Vale, falta personal. Dos tiros para la provitola. Eh, a ver, ¿qué ha pasado? Triple mandarina sí. de Yui. Eh, que Poirier a punto ha estado luchando ahí. contra sí. tres de, del Barça y, y, a punto y, estado... y parecía que lo tenía controlado y al final El ha pitado le... falta, ¿no? Porque... Sí, le ha caído en manos de la provítola coast to coast ¿Mm? y eh, falta personal. No sería, ¿eh? El, la provítola de IQ de, 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 no, no iría muy sobrado de más, o más que nada de saber controlar los tempos del partido. Él es siempre... Un, poco mito, ahora, un poquito más, una papá, marcha papá. más. Una marcha más. Hoy, ¿Qué? si se gana, se va a ganar. Cara de lechuga, y ya Ojo que también eh, el otro día con nosotros. Hay un poquito más al. Le han dado un poquito más al. a Madrid y al. No, el triple de son ya. No, pero que ponía que en el ah, tercer 11, cuarto sí. 11 puntos y habíamos visto 10, ¿no? Sí, ya está. ahí Pero creo que el, que el Barça también tenía un punto más. Vale. Bueno, porque bien. están ganando. De, porque habíamos dicho 61-60. Y ahora el parcial es de 5-3 y gana el Barça de 4. Sí, no, sé, no sabemos bien bien qué ha pasado ahí. Nos pero están haciendo aquí el sabotaje. No, no ha pasado. Va a ser complicado que les digamos... Eh, va ganando el Barça. Y lo que hemos dicho es la obviedad del día, que necesita el Barça meter un, como mínimo un punto, un punto más. más que el Madrid. Cara lechuga, eh me gusta mucho cara lechuga 34. Hoy sí si, eh, si se gana, hoy se va a ganar. Tiempo muerto, tiempo muerto de Chus Mateo. Tenemos que hacer que el, que el ambiente de aquí sea lo más parecido al Palau para que... Eh, para que Xavi no, no, le eche de no le eche de menos. No un palao que, que, claro, por ejemplo, es jodido porque ahora con las obras del Camp Nou no se puede aparcar dentro. Ya. Yeah. Que es algo, tengo que decirte, de lo más positivo que tiene cuando vas a ver el básquet. Que, que tú sabes que vas ahí, puedes dejar ya sea tu coche o tu moto dentro y ahora no. Eh... Hostia, sí, se puede. Hostia. Yo cuando, cuando <laughs> sí, sí, sí. vamos a poder explicar aquí alguna interioridad, pero. Cuando alguna vez me has dejado. Sí, sí, se puede, se puede. Se puede. yo aparcando la moto fuera como no, un tonto. No, no, hace, no hace falta. Tú entras como si nada. Vale, a ver, hay que decir que en que los partidos del Palau no es muy difícil. Eh, con, a, a aparcamiento no. para. De moto. De moto no es muy difícil. partidos del Barça de Fútbol sí que es más complicado, pero el de básquet no es difícil. Anota la probítola. Me gusta que es así que Vicius. Eh, confíe en Mirotic y le, lo deje en pista. Veremos, ¿eh? Quizás ya ni lo. Ni lo... Hombre. No, no, Yo no creo que, que no tendría que. Ya, que, que, queda, que queda? Quedan ocho, creo. Eh, el año que viene, con las obras, no se podrá aparcar. No, es verdad. Parcial de 7-0 favor, favorable al Barça. Un Barça que gana 7-0-6-4. <coughs> Hombre, y, y si tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes de, de Sanli, que no entendíamos por qué Saras lo cambió después de meter tres triples, Mirotic acaba de clavar. Técnica. Técnica Chus Mateo, que se queja eh, por una falta personal sobre Sergio Yui que no, no han señalado, se está quejando Chus Mateo que ha recibido una técnica. Recordemos que Kalinich en la primera mitad ha recibido ha recibido otra. Veremos ver. si había falta. No parece, no. parece que toca el balón. Sí, parece que toca el balón. ¿no? quiero decir como mío no es para criticar, quejarse de, de la manera que lo estaba haciendo Chus Mateo. Y la Pro que anota el tiro libre. 7-1-6-4. No, vas no, a, no. Vas yo vas estoy, a, haciéndolo, a, estoy haciéndolo, estoy haciéndolo queriendo. Cada vez que, 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 que tiene el balón... La pro, de la, la pro ahora. La pro, por eso lo voy a hacer. Es que cada vez que tira un tiro libre suena de fondo en el Palau. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Es decir, que... A mí me parece muy bien, ¿eh? Que esté aquí sumando estadísticas. Y, y al final del partido diré, yo he metido 25 puntos. Ahora pues muy bien, es, Abrines... Este es que triple mete sí el triple. que era... Importante porque el Barça gana, creo que consigue su máxima ventaja de todo el partido: 10 puntos. 10 arriba. Habíamos, cero de parcial. Habíamos comentado un. Un más 8. Oh, Chacho ahí con el. poniendo el agua al eh. ahora Sí, sí, pero Madrid es experto en. en sí, eh. Como y... dirías Jampoquí, hay que clavarle la estaca. Y... Tres veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta, ah, hasta el iba, titido, a decir, eh, final. iba a decir. Parece que hoy la dinámica es diferente a los otros partidos que. Está pillan, siendo el Barça el que pilla lo, su mejor momento en el último cuarto, que es cuando normalmente el Madrid le pegaba la estocada al Barça. Estaba siendo al revés. Pero este tripe del Chacho. ¡ah! Y Chus Mateo que no espera más y devuelve a Tavares a. Sí. Y poco, de aquí, poco va a tardar también en volver y a Busel A pista. Eh, iba a decir algo que me he olvidado falla Besseli un tiro de lo suyo relativamente cómodo sí iba a decir que Besseli no puede permitir ese tiro como no puede permitir ahora el 2 más uno de Sergio Yui hay que pararlo antes o sea, el claro. tacho, cuando se te va con una falta personal en, de equipo tienes que tienes que pero meter por qué brazos? lo deja pasar aquí la provitola? la provitola lo que tiene que hacer es cuando pasa medio el centro del campo pues le la intentas robar sí, no le pones la mano y ya está ya está mano te, te van a pitar falta y ya está 7-4-6-9 eh, y con la opción de ponerse a 4 puntos. Bueno, sí, cuando. Uh... Qué bajonazo, ¿eh? El sí. parcial de, de, de este 6 de, en... de, los, de, de los sospechosos habituales, ¿eh? En dos, en dos ataques, 6-0 de parcial. Sigue con las rotaciones. Salsikevicius, eh, que Queda entrada ah, a Satoransky Kuric. y, sí, Satoransky y Bueno, me parece mal, ¿eh? Que entre Satoransky. Podría intentar. Yo sigo echando de menos eso, que busquen. Ojo, 2 contra 1 contra Mirotic, balón para Satoransky, falta personal. Eh, el, está, Madrid, el Madrid está repartiendo. Sí, pero ya está en bonus. ¿eh? Ya está en bonus. Bueno, eso es, eso es importante porque quedan 6 minutos 39 segundos y eso puede ser. Los tiros libres pueden ser, pueden ser decisivos. Yo sí que ahora creo, Sergi, que Mirotic tiene que. Que pedir el balón, tiene que, tiene que demostrar que es el, sí, es el líder. pero sin obsesionarse. Forza, sin obsesionarse y forzarlo. Es decir, tiene que, tiene que ser súper fluido y lo va a pedir desde, el banquillo, pedir desde el banquillo. Lo va a Porque. Bueno, descanso, a ver. Sí, calma. es que ya, pero... sí que lo has dicho antes y quizás ocho minutos eran de excesivos. A lo mejor lo sacas cuando queden a eso, cinco minutos, cuatro. Sí, sí, pero ya, sé, ya, ya empiezas a notar un poco de atasco en. Pero es que estamos buscando mucho el bloqueo de Kuric, Bueno, pero ahí se tiene que ver el talento individual. Y Satoransky tiene talento. Triplazo sobre la bocina. Está muy bien en triples. Que El otro día lo comentábamos, que metió cuatro contra Unicaja y sin ser un tirador puro. Y responde al Madrid. rebote. Este era importante, el triple este de Zonja. Para el Barça, me gusta Kalinic encima del Chacho. Eh, creo ¿Eh? que es un jugador que le puede forzar. Y aquí Satoransky forzando a Llull me parece muy bien también. Falta, eh, falta, uf, vaya vale, Palaco. Vale. Dos tiros libres, dos tiros libres para eh, Satoransky. Hay que decir que yo de momento me estoy viendo muy calmado para lo sí, que es un Barça Madrid. No, no. Cuando, cuando me propusiste. En, el, en venir... el Palau no estarías así, ¿eh? No, ni en el Palau ni en, casa, ni, en, ni en casa. En casa estaría peor, incluso. Claro. No, eh, pues, eh, pues, en casa hay veces que mi novia me dice: ¿Te parece normal? La cantidad de improperios que, que, que llegas a, a, a decir por segundo es que es brutal. Porque yo en, en, en mi casa reparto pero, pero a todo a todo Kiski, ¿eh? incluso a los del Barça, ¿eh? Bueno, claro, porque si que... fallan, les digo de todo. A los del Madrid los digo porque les digo. Porque son del Madrid y quiero que fallen y tal. Pero soy súper exigente. Y, y falla el primer tiro libre del partido para el Barça eh, Satoransi 7-8-7-0 5-50 para el final, balón para el Real Madrid que intentará. Otra, a... otra, otra duda ah. dudosa de, de Tavares ¿eh? en el bloqueo. Remata, Tú ves a Tavares poniendo un bloqueo y ves un jugador del Barça disparado. Y, pero aquí es muy jueguen, jueguen, ¿eh? Sigan, sigan. Aquí no hay nada que ver. Buena bueno defensa. bien de, de Sanli no pierdas esta bola vale pero te has fijado que lo protestan todo todo protestan. absolutamente todo falta tú vale falta de, de esto tiene es una, una consigna ¿eh? de, tú lo protestas todo que algo algo rascarás, sí ¿no? sí a mí ves esto no me gusta en general ya en la NBA pasa Doncic por ejemplo es un jugador que se queja absolutamente es muy vinagre a mí a mí y... hay que reconocer que, que como jugador a mí Doncic me parece espectacular pero es que lo, se pierde tanto en las sí, sí, críticas las de eh. que cada, cada jugada para él le están haciendo falta. Sí. Que él nunca hace una falta. Que, y al final, tanta protesta, y dices, bueno, a mí ha hecho que, que ya no... Que sí, no, árbitros, no, me, no, yo me... Guste. Es, oye, primera protesta, te advierto, segunda empiezo ahora a pitar técnicas. Ya ah, está, Si sí, es se sí, 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 acabar. hiciera... <laughs> Acabarían jugando 3 contra 3. Bueno, pues 3 contra 3. Eh, de Da Silva, ah. falla, falla el tiro libre. ¿eh? Lo Allí... hemos dicho sí. que es, eh, imp es importante porque la ventaja que te da el bonus puede ser que se vuelva en tu contra si empiezas a fallar tiros libres. Veremos el eh, segundo. Uno de dos, como mínimo, sí. Se queda pues corto. No. ¡Eh! ¡Hostia! Vaya falta de tabares en el rebote. Jueguen. 7-8-7-0. los hábitos están siempre así. 5 <laughs> minutos para, para el eh, final. Los tiros libres, ponerte 10 puntos hubiese estado muy bien, ¿eh? El, los árbitros ahora que yo creo que van a intentar meter al Madrid en bonus sí. para que no se note mucho la, la diferencia. No podemos fallar tiros libres, estoy de acuerdo, es, es imperdonable, la verdad. Es y que es, es fundamental, en, este, en el tramo final tú metes y es que incluso les haces dudar a ellos de, de si hacer falta o no. Sí, claro, sí. ahora si tú vas fallando tiros libres, pues dicen, pues hacemos falta que que vayan a tiros uh, vayan a la línea y la responsabilidad es suya y eh, cambio Kalinic entra Lapro Lapro que se encarga de defender a, ah, a chacho que uh, absorbe uh, balón uh, perdido balón pero, perdido eh, yo esta jugada <coughs> me representa a mí yo soy muy de chacho de no mirar y después muchas veces perder, perder el balón, el balón eh. décima pérdida de balón del eh, Real Madrid esto será esto también está siendo clave ¿eh? sí la mitad del Barça un Barça que eh, bueno pues vuelve a intentar el triple con Kurich. Uf, muy demasiado, muy bien punteado. No la ha tocado, la ha tocado Rudy, ¿no? Sí. Vale. Balón para. para 4.39, que poco a poco pasa el tiempo, ¿no? O sea, y habría que estar, o sea, dentro de lo que cabe, relativamente tranquilo porque estás 8 arriba. Yo, yo no. Tú ya te, ya te dije el primer día que vine, que vine aquí, que yo no me pongo tranquilo hasta que ganas de 15 o 20 a falta de un minuto y medio. Eh... El, para la punteta ganamos de 21. Sí. Y yo creo que no estuve tranquilo hasta falta de dos minutos y medio. Satoransky iba con todo hacia Laro. Canasta. Bien. Eh, pero el, la... Estaba solo Da Silva, eh, pero bien, muy bien. Lo que es el Palágua. 80-70, eh. vamos. Terce, cuarta falta personal del eh, Barça, los dos equipos ya en bonus. Posesiones más largas. Sí, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que con Lapro eh, es una incógnita. O sea, ¿serán algunas no, pero yo, no. yo estoy de acuerdo. En posesiones largas, pero con alguna intención. Porque ir ahí con el Votando, votando con el yo-yo para que a falta de 7 segundos de te, piedra, te, cojan la, te cojan las prisas, no. Ahora es Uy, Este triple es que es. es, es, es increíble. Sabes ya. que lo va a meter, eh. Ya, es pero, que, pero, o sea, estaba bien defendido. Pero estaba muy bien defendido, pero es que por eso yo digo. Es que en condiciones normales, otro jugador lo falla descaradamente. Y este no solo no ha fallado, sino que lo ha metido limpia muy buena Uf, acción de la probito la que falla rebote eh, de da silva eh, y aquí yo creo que ha habido canasta el muy mejor bien, jugador eh, del barça eh. en este tramo el que le está metiendo más intensidad dentro de la zona está siendo está siendo da silva 5 de que, de que ya hablaremos porque no se entendió mucho que desapareciera de yo creo que da silva puede ser de los que de los que tengan más protagonismo sí, con la marcha de Mirotic. Porque sí que es verdad que se esperaba que le dieran un poco más de. No se entendía mucho su ostracismo, pero claro, ser suplente de la estrella del equipo no debe ser fácil. Sí, sí. Sin decir, embargo, que... ahora se. A ver, veremos. Ah, uf, no sale. Se ha equivocado el jugador. Ya. Sobre... El uno. El uno del Barça porque. Un 1 ah... que es un 4. Sí, un 1 es? que es un 4. Porque ha cometido falta personal. y Encima era desde el año de 3 que por suerte Rudy ha fallado el segundo. Tres y medio, tres y medio para el final, 8-2. Porque aquí podemos decirlo claramente. ¿no? Que, es que, que, que vamos con el Barça, ¿no? Sí, que no pasa nada. No pasa nada, ¿no? No hace falta ser políticamente correcto. Bueno, la verdad es que no. Ya fuimos, ya fuimos políticamente correctos en la final de la Euroliga. Y. Eh, sí. Barça Madrid, ¿no? No lo sé. Es decir, sí, no pasa nada. Vale, vale. Yo... Eh, perro Viejo, sí, sí, Rudy es. Es perro viejo. Sigue pero, de pero Has visto, ¿eh? Ahora, ahora, los, ha, ahora los, ha, los ha cambiado, pero ha habido un momento que, que estaban los tres. Los, los, los del taca-taca. Venga, Satoransky, triple, falla. Estás está solo, estos... Es, tienes que meterlos. Sí, no es el mejor. Pero ahí se ha demostrado que no es un tirador. Mira, puro. cada lechuga se sorprende, ¿eh? De que no vayamos con el Madrid. No. Vamos con el espectáculo. A ver. Como el mate que ha clavado ahora eh, Tavares que obliga a... Eh, sí, estoy, me, así que me estoy dando cuenta que no voy con el espectáculo porque ha sido una muy buen, buena canasta sí. y no me ha gustado nada. A pedir tiempo muerto, 8-2, 7-7. Eh, va, decidnos eh, cara lechuga, tú el primero, ¿quién crees que va que va a ganar el eh, partido? Eh, queda, ¿Qué quedan? ¿Dos y medio? Tres minutos, no, tres minutos sí. creo. Tres minutos para el final, los dos equipos en... Cara bonus... Bueno, no sé, pero que va a ser un final a cara de perro. A Cara de perro, eh. Sí que, sí que parece, eh. Eh, bueno, y sorprende que ganamos nosotros seguro. Bueno, bueno, a mí me sorprende ya que no esté en pista Mirotic. ¿eh? Sí, sí, sigo con eso. O sea, es ya, pero que está... el Barça no está jugando mal sin él. Números, de, números en mano, parciales. mano eh, 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 se tendría que ver. Porque si ahora hiciéramos. Si, si hiciéramos que se podría hacer, pero nos llevaría tiempo, es si hacemos, seguimos el partido en, el, en la web de la CBD jugada jugada o no, no, en el directo de Mundo Deportivo. Mira, se ha equilibrado, ¿eh? Los puntos de banquillo. Se ha equilibrado, no, le ha dado la vuelta al Madrid, porque iban 22 a 6 y ahora claro, sí, 31-37. Pues en el directo de, de Mundo Deportivo, si vamos viendo la, las, cada canasta, veremos el parcial desde que se sentó Mirotic. No, es que no sé si en nuestro directo hacemos, ponemos todas las canastas. Hay veces que no, ¿no? Bueno, claro. Si claro, muchas... es que, es que la, la CB lo hace con un programa. Es, claro. es manual de no, tranquilo, canasta. tranquilo, sí, pide algo claro. al director. Eh, calla, que yo cuando he hecho directos, locura, yo hago, pongo todas las canastas, ¿eh? Un partido se va... Y en, y, eh, y, pero es, no, es, no es la peor experiencia, ¿eh? Lo peor es hacer todos los puntos... En un partido de tenis. En un partido de tenis. Eso es. Que lo hice en un... Creo que fue en un... No sé si era un Medvedev, Djokovic o una burrada que se fue a los cinco sets, que al final estaba, que no sabía qué ponía. Triple de la provítola, que, que este no, era de los suyos, no entra eh. Pero Mira, Mirotic, que está... Chavi pide pista. por esa boquita que te lo damos. Vamos! Venga. Rebote ofensivo de Mirotic y triple. Eh, diez puntos ya para él. Eh, el aplauso del Palau eh, lo celebra, lo celebra la gente del Barça, lo celebra Mirotic. Eh, Hombre, muy importante, muy importante este rebote sí. y este triple. ¿eh? Ya no, sí, sí, sí. no sean parciales no, ni, ni nada. se lo ha pensado, ¿eh? Ha cogido el rebote, se ha ido a línea de tres, pum, en la cara de Tavares y tiempo muerto del Real pues Madrid. Pues que es eso. Un líder se demuestra, a ver, sin pasarse, pero tú coges el balón y la responsabilidad la coges. Lo que Si llevas 0 de 7 en triples, pues no vas a tirar con un tío de delante, pero si estás solo, pues tiras. Eh, ¿No? 8-5, 7-7, 2-38 para el final. Miroticis grande. Y miotichis, sí, hemos visto que el Palau lo, lo ha celebrado. O sea, se notaba que tenía ganas de, de que Mirotic Sí, no, Teníamos ganas, ha es notado, que claro, eh. llevaba cuatro puntos no, y ahora. Son diez. Por eso ha anotado dos triples, pero los dos en este último cuarto uno en el, ha sido en el tercero, es que ahora no me acuerdo. Pero que ha anotado los dos últimos triples que, que ha intentado. Hay, hay, hay muchas veces mucha que me hace gracia. Mira, hay preocupación ve, en las reacciones. Ve, ¿eh? Ver a, a Polín sí. mirando baloncesto. Pauline, algún sí. día estaría bien meterlo aquí, porque creo que sería un poco más pausado que Sule, pero sí. seguramente comentarios muy acertados y, y guasones. No, a Polín y... lo vamos a meter eh, el domingo, si, si el a... domingo está aquí, vamos a hacer entrar para que nos explique también cómo está todo el tema eh, Kimmich, Vitor Roque y oh. todo todo Mala, esto, pero antes vamos en uno, eh, pues en uno tenerlo. No sé, sí. vamos a acabar con el primer partido, dos y medio posesión importante, eh, para el Real Madrid que está ocho abajo balón para esta Yabuzel. defensa es Yui. importante, Yui, ¿no? Tiene, Lo siguiente tiene se bota en el pie, campo atrás ¿no? no. Ah, se la ha, ha botado en el pie a Abrines ¿no? Oh, se este... clarísimo que iba a pitarla, eh estaba clarísimo, Abrines yo creo que aquí ha forzado demasiado, eh sí porque estaban con ganas de, estaba claro que que Jules forzaría. James Laguna dice que no era falta. No, o sea... Yo creo que, que, que a lo mejor... Que a yo, ver, a ver, vamos a yo esperar. Yo creo que la, vamos a esperar la repetición. Quizás nosotros vamos un poco más tarde, pero... Pero ¿No? que la buscaría estaba claro. Hostias. Eh, nos la repetición en el... Pero a ver si fallara uno de los, alguno de los tiros libres. Si hace un buen playoff, ¿creéis que se puede quedar Mirotic? La es muy Yo diría que está cerradito el tema ya, ¿no? Bueno, o sea, no sé si. Mira, falla el segundo. No sé no si. No Navarro, no si ha dicho es ya, oficial. es una decisión tomada ya. Sí, pero, pero claro, aparte, digamos que si, se, Hombre, si hubiera alguna opción, todo lo que ha pasado ahora. Un, imagínate un escenario: quinto partido, que, ah, no, que esperemos que no llegue. No llega, porque no llegamos nosotros, o sea, nos da algo antes. Pero Mirotic. Mete el tiro el, ganador. El tiro eh. ganador, 40 puntos y el tiro ganador. ¿Qué? El palau en llamas. Y no bueno, sigue. de hecho, a lo mejor que el que quiere irse es él, ¿no? Y dice. Aquí os, a, aquí os quedáis. 8-5, 7-9. Ha fallado un tiro libre. Yo firmo, ¿eh? Yui, sí, sí, claro. 2-14 para el final, posesión para el Barça. Veremos. El Madrid que adelanta la presión y, y buscará, pues, que el Barça cometa un error. Eh, no. No, no, no. Eh, pasa bien abrir ahora si llega, a Llegados hasta. Mm -hmm. Ya sé que cada. Puede haber muchos escenarios, pero llegados a este punto Tú estás en casa A falta de dos minutos, ganando de seis ¿Crees que el, el Partido este solo lo puede perder el Barça? Sí, 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 claramente 8-7, 7-9, buena acción Del APRO, 15 puntos ya para el argentino Con este resultado solo lo puedes perder <coughs> Lo puedes perder tú, tienes que hacer Las cosas muy mal eh, 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 Tuviéramos aquel ejemplo de la liga holandesa De los sí, 16 o sea, eso, puntos en dos minutos Eso fue increíble, Geson ya. Uff, suerte que no personal. ha entrado yo la falta, no, bueno, aunque si está dentro del semicírculo sí que es falta, pero muy justita la veo y que después la veré en la repetición y será clarísima. Pero bueno, sí, porque salta, ¿no? Sí. Al saltar pierde ya. Qué bien estamos jugando estos últimos minutos. La verdad es que sí, que el Barça está muy. Hay veces que tengo la sensación que, que, en, que en nuestra burbuja aquí siempre lo vemos un pelín peor. No, pero el Barça está jugando. Está, sí, sí, ahora sí, porque me acuerdo del día de Unicaja que quedaron 79 y sí. 90 y dijeron 53, ha, jugado muy bien, sí. ha, ha jugado muy bien. Y nosotros aquí, lo, con que habíamos pasado tan mal. No, no, está, te quedas está, está, con la está, está, sensación ya, de a, uf. Aparte, la sensación de. de bueno, Tavares no ha vuelto a ser el del eh, primer cuarto. Eh, la Pro ha despertado, claro. La Pro son ya 15 ¿Ha puntos. fallado primero? Sí, ha fallado, fallado o, primero. Bien. Eh, Minotic entra antes y ah, no. tiene que repetir. Eh, había fallado, había fallado también el segundo, pero van a repetir. Eh, el tiro libre. Eh, 8-7-7-9... No sé, porque es verdad que, pisar, aquí pisar, que... Aquí tendría que haber también el challenge. O sea, pisar, pisa cuando ya... Eh, si hacemos challenge, que sea para todos. Sea para, para todos. Claro, y nos vamos a las 12 a casa. <laughs> Salimos ya directamente a tomar una copa. Es viernes. Es viernes. Es decir, y, que... hombre, si ganan... Si gana el Barça... Yo creo que más de uno en el chat sí. eh, va, se va a celebrarlo. Eh. Balón para Brines. Eh, juega con la provítola, este para Satoransky 10 segundos de posesión para el final Otra vez Abrines, devuelve sí. el balón a Satoransky Hay que atacar, ¿eh? hay que atacar, quedan 5 Fuera para Sanli de 2 ¡Canasta! ¡Esa manita! Canasta bien, eh. de Sanli Sanli 14 puntos ya, eh Sí, sí, además gastando 20 segundos de posesión Queda 1-19, 9 -8 sí. El Barça que lo tiene en su mano Sí, me parece muy bien, eh lo que, que Porque el partido está tan emocionante Que... Muy bien, de que lo vayamos retransmitiendo sí, sí. Este, estos dos últimos minutos. Sí, sí. Van a ser de, de retransmisión jugada a jugada. Es verdad que, que. Bueno, habría que ver el último ataque que ha fallado el Barça. No sé cuánto se remonta, pero ha sido canasta del Apro. esta canasta de Sanli. Veníamos del triple de Mirotic. Y creo que, que de ahí. O sea, que es verdad que lo que nos comentabas en Blaugrana, que, que el Barça está jugando sí. realmente bien. Sí, a mí que, que, que cuando estaba en ese momento de que, que tenía la duda de a ver si el Barça va a saber, aún tiene que acabar de hacerlo, pero va a saber cerrar y no le ha, no le ha temblado el pulso en, en los últimos a, ataques. Es decir, que le está devolviendo cada vez la patata caliente, cada vez más caliente al, sí, sí. al Madrid. Sí, sí, un Madrid que ya, eh, ya va contra reloj porque... No, porque antes va. eran ocho, ahora son nueve, son mínimo... Tres ataques. Tres ataques en 119 es eh... Decir que. A ver, no, no queremos la <laughs> nada, pero el pasado tiene muy, muy de cara. O sea. Y hay que decir que, bueno, ya lo diré cuando acabe. Que ya te lo he comentado al principio. No, no, no las tenía todas, ¿eh? No las tenía todas. Por lo que decíamos al principio del, De todo lo que había pasado con el tema Mirotic y, y tal. Y que bueno. Hay que decir que en mi memoria, el recuerdo, seguía siendo el de la Euroliga, ¿sabes? Que, uh -huh. que no, además, no perdimos, sino que al final acabamos dando bastante mala, da im sí, mala, sea, imagen. mala imagen. Y ahí es donde me quedé. Pero sí que es verdad que en los playoffs el Barça ha dado más so, motivos más que sobrados para confiar en ellos. Intenta el triple el chacho y lo mete. Es, es increíble, Aparte, Era él, el triple de. En cinco segundos de, de posesión, ¿eh? O sea, uh... ha sido. Eh... Salir del tiempo muerto, 3 de 3 el chacho que es. Pero este chacho no se retira, eh, que hay que decir que, que, que a mí me encanta, eh, pero si ya. Ha, a mí este chacho solo me gusta con la selección y si que se ha retirado de la selección, pues ya. Solo me va a dar que hay disgustos de aquí a que se retire. No, bueno, le han dado de 2. No, le han dado de 3. Le han lo dado de 3. Pensaba que era 8-1, no. 8-9, 8-3. 1-10 para el final. Ahora lo que tenemos que hacer es. Que pasen algunos segundos. Y cuando quede menos de un minuto, supongo que están mirando si queda 1-10 o 1-11, porque al principio parecía 1-11. 1-10. Eh, sí, aquí sobre todo no, come, no perder el balón. Y, y, sí, y, y anotar. Es que anotar de que sea de dos, de tiros libres, algo. Anotar uno, porque anotas un punto y son siete puntos. Vuelven a ser tres posesiones de lo que necesita el Madrid. Balón para... La Provídolas, defendido por Gesson, ya falta, ¿no? Hostia, pero si le pa parece que ha ido a darle palo. No pita oh. nada, es tremendo, ¿eh? Muy fuerte esto. Balón para miro no, miro Tich. Tic. Eh, a punto de perderle el Barça, eh, sigue atacando el. Ahora, en serio, vale, ¿no? Oye, ah, vale. Tú. Pero es que lo que tendría. Es, es que la del Chacho es la que. Bueno, hay ahora, que ver si le da la me, mano. Claro, ahora me, me entran dudas que la del Chacho, pero es que la de Zonja era. No, la de Zonja, era las de Zonja. Quizás esta es la que menos, pero es que a lo de Zonchala tenía que haber pitado mucho antes. Dos tiros libres para Minotich. Mirotic anota Shh, sh, sh. ni que sea uno, por favor. para el final, veremos. El primero va adentro. Bien. 9-0-8-3. A eh, oh, gustan los marcadores, rollo, rollo prefijo, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. <laughs> sí, 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 sí. <laughs> eh, vamos, 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 vamos. El segundo lo mete 90. 91 83 Nos dice James Blaugrana que yo ya está fed Bueno, ah. bueno, aquí tú cuando das tu teléfono lo das también por, sí, sí, yo por, lo doy... por números sí, o sí. por no dices 91 No, porque si no se lían. Bueno, yo, yo hago un mix. Yo hago un mix, digo los... seis no sé qué, no sé cuántos y los cuatro los seis últimos lo los, los seis doy... últimos es casi todo el teléfono. Sí, doy los tres primeros en seis no sé qué, no sé qué y pam pam pam, tres parejas de números. Mete eh, Sergio Yuy otro canastón. La verdad es que es tremendo el nivel que están jugando. 14 puntos, sí. Uy, ¿eh? Sí, sí, no. La, Luego entre, repasaremos entre toda el la y, pero... Entre Yuy y el Chacho. Es brutal. No, brutal. Eh, falta vale, sobre eh, Mirotic. Que le pitaron una de Zonja. 30 segundos para el final. Aparte, está bien porque <coughs> Mirotic así suma y sigue. Eh, Después del partido, si el Barça gana, que es lo que... Vamos a coger el box score ahí. Claro, ¿no? ahí ya claro. se hablará más de sus 15 o no sé cuántos puntos sí. serán al final eh, que no de su entrevista. Que, que yo ya afirmo, ¿eh? que meta sus 16 puntitos por, por partido. Y si en, en un mal día, digo. Va con el primero, lo mete. Claro, que sí que tiene mirotis es eso, ¿eh? Que en un mal día, bueno, en un mal día te mete solo tres, pero normalmente... O sea, sin brillar. Sin brillar, te metes, te metes tus 15-16 puntos. Sí, sí. Y el día que se va casi a los 30. Y el segundo también. 9-3-8-5 eh, Un poco a la desesperada del Real Madrid. Triple del Chacho. <laughs> a una pierna, vamos, eh. A una vamos. pierna ha metido un triple. 9-3-8-0. A punto de. No, fa... no, 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 a punto no. de recuperar Uf. el balón. Fuera de banda. Va, 9-3-8. ¿Qué pasa 3, con el Chacho? Pero ha metido, hagámosle una falta el, 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 Y no dejemos que tiren más tiros Hay tiros triples Ha metido un triple a una pierna sí. a lo Stephen Curry ¿eh? Bueno, y a lo Marceliño Huerta Marcelinho Huerta, sí, sí que El básquet que fue desde, el, pero fue desde mucho más lejos Que sirvió para ganar un partido Que al final sirvió para ganar una liga contra el Madrid Pero así, muy estilo Marcelinho a una, a una pierna Y pide el challenge eh, Chus Mateo para ver si el balón es eh, para Si el, el balón Madrid. es para el Madrid a sufrir. Patiré. Sí, sí. 9-3. Y No lo descarto, ¿eh? 25 segundos para el final y un balón que no se sabe si es para el Real Madrid o para el Barça. Vamos a eh, lo van a revisar los árbitros. Vamos a ver si la realización de Movistar ofrece, ofrece imágenes, porque no. Desde aquí parece que era balón del Barça, pero no. Eh, no lo sabemos y, y es, es brutal, ¿eh? Porque. O sea que ha sido dos triples de Chacho, uno de Yui. Eh, claro, el parcial este último cuarto, ¿cuánto, cuánto vamos? Allí? A ver, íbamos 63-61, pues el parcial es de 30-27. Es brutal. Sí, el sí. Parcial NBA, ¿eh? Siguen revisando, siguen revisando eh, los árbitros, el Palau que, que mira de animar y veremos, veremos qué, qué es lo que deciden al final. Estamos a 5, sí. A 59388, veremos, veremos. Eh, no mires fuera que creo que van como un, un segundito. Segundo, ¿eh? Sí, claro, porque adelantado. aquí para explicaros un poco, nosotros vemos el, el partido en un monitor, por eso nos veis eh, mirando constantemente, no a nuestra derecha. Pero vemos, delante tenemos toda la redacción. Y ahí hay, hay televisores que por un tema de, del delay van como un segundito antes. Eh. Y, sí, sí, ¿Y si vemos que... aquí la reacción de, ¡Oh, sí, oh! ya sabemos que, que ha entrado, ya sí. que ha entrado o no el triple siguen revisando los árbitros lo que es curioso es que la realización no, pinche, que no sea claro, no yo, pinche las imágenes. Yo te entiendo que cuando dices que hoy has ah, para el Barça, para el Barça, vale, para el Barça, Uf. respira aliviado el Palau no así Chus Mateo. Un Barça que se sacará de banda desde su propia pista. Ah, 25,6. Han subido cuatro décimas. Vale. Eh... Ah, uf, esto es clave. Sí, sí, esto es... Te estás ahí... Balón para... Tres lapro. minutos para cuatro décimas. Se lo deja a... a, a es... La provitola. La provitola que tendrá dos... Tiros Eche, libres. tú tienes el kit. La maquillaje. <laughs> Bueno, ha fallado uno, ¿no? Antes, creo. sí creo que antes ha fallado uno, pero. Ha fallado uno, ha un un dos Silva. No. Pero ahora yo creo que. riesgo de equivocarse y de la Farlo. Bastante ahora, fiable. Sí. Convierte el primero. 9-4-8-8. Yo creo que si anota este tiro libre, ya se podría decir que. Porque no le serviría al Madrid con dos chachadas y una mandarina. Y lo mete. 9-5. Mira, mira, y es que ya lo hacen. es que 8-8. Balón perdido por el Real Madrid. Vale, esto parece y que ya... El Barça que va a ganar Uf. este primer partido de la final de la liga endesa. Eh, veremos, veremos quedan 19 segundos. Celebra Veselí. Sí, creo que está diciendo algo defensiva. de. Qué contento estoy de haber puesto esta mano. Ovación a Mirotic. ¿eh? Se va Mirotic, ovación del Palau, el Palau en pie. Lo agradece el jugador, aplaude a su afición. Entonces, tú lo, lo, lo ya, uh, ya lo habéis ganado del todo. Sí, Stop. sí, sí. Está, está guay. Buen gesto, ¿eh? Para mí, buen gesto de Saras. Sí. Eh, para que Mirotic reciba... Ah, bueno, es que ha pido, eh, Es falta, claro. La ovación y la provítola que seguirá... Bueno, se va a ir a los 20 puntos, tranquilamente. Bueno, sí, Sergi, no sé. eh, esténme tranquilos, ¿eh? Un poco. Estoy ahí que ha habido un momento que... Que esta camiseta ya me viene un poco, un poco grande, pero me venía mucho más grande. Porque no lo veía, no acaba de ver, claro, sobre todo en esa reacción que ha tenido típica del Madrid en el tramo final de la primera parte y el principio de la, del tercer cuarto. Las Ajad caras que... en el banquillo del Madrid ya, ya no son las mismas. Eh, nada, no falta nada, estrella. No, ¿Llegar a los 100 puntos? No, 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 no quieren. No van no. a tirar? No. No va, no va a pasar nada más en el Palau, se acaba el partido 8 -8, 9-7, 8-8, victoria azulgrana, 97-88, gran partido de los de 34 puntos en el último cuarto. ¿eh? En el último cuarto mal. espectacular, ahora repasaremos las estadísticas, eh, victoria importantísima, la primera de la serie, una serie que vuelve el domingo a las 6 y media al Palau para vivir el segundo partido, pero el Barça ya domina... Uno cero. Hola Javi, eh, cuéntanos que si estás ahí, cuéntanos cómo se ha vivido y eh, dinos Javi también eh, el tema de Mirotic, si ha habido aplausos, que desde la retransmisión nos ha parecido que sí, ¿Cómo, cómo, cómo se ha recibido y cómo se ha despedido a Mirotic después de todo, cuéntanoslo, aplauden, aplauden los jugadores a la afición y... Eh, Eso Sergi, sí, nosotros también aplaudimos Vamos a escuchar a bueno, vamos a, escuchar Mateo. A, 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 ver, a ver qué dice No se escucha No se escucha nada, perfecto eh, ¿Sabes ¿Tenés? leer los labios o qué, Sergi? Está diciendo, bueno, hemos No, lo es siempre, ¿no? Se ha decidido partido por igualado, pero No, no tengo ni idea eh, bueno, pues nada. Pero, pues, lo, pero es, el problema es de ellos, ¿no? Sí, Porque sí, no, sí, de es, ellos, ¿eh? El, el, el problema es el de ellos. Partidazo, sí, sí, ya lo hemos Porque visto se desde oye aquí. El, el sonido ambiente. Eh, ha tenido. Tiene pinta que el Palau hoy ha sido. Ha sido una olla a presión. Eh, hubiese estado bien ir, ¿eh? Hubiese estado muy bien. <laughs> pero aquí también te las pasó. Muy pasado bien, bien estar un ahí. Un poco. Vamos a ver el resumen estadístico del partido. Ya lo tenéis en pantalla, Sergi. ¿Quieres empezar por el Barça? Por, sí, el, por el Barça. El Barça al final. Máximo anotador. La provítola con 19 puntos. Pero, claro, 10 de 10. Eh, es muy fiable. ¿no? Entonces no ha fallado ningún tiro libre la provítola. ¿eh? No, 10 de 10 no, en, no, no, en tiros claro. libres. No, lo único que ha fallado es Da Silva y uno. Satoransky. Pero un sabón que Jen Blaurana nos ha tirado unos beats. Para unas olivas, muchas gracias. <laughs> eh, buena feina, Mercy. Eh, hombre, a estas horas, eh, a veces, tía, nos, para unas olivitas y. Bueno, pon un, un gin tonic, ¿no? Algo, algo más nos vamos a esto. Sí. Eh, y te esperamos el domingo. El domingo aquí estaremos eh, para una jornada blaugrana a tope con el eh, balonmano y el básquet. Seguimos, vale. muchas gracias. Pues eso, pues mira, es lo que decíamos: que el máximo ator del Barça ha sido la Provítola con 19 puntos, pero hay un total de 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 jugadores del Barça han anotado 10 o más puntos uh -huh. tenemos a Vesely con 10, Satoransky con 11, el día citado La Prevítola con 19, Abrines con 10 Da Silva con 10 en solo 16 minutos de juego y, y Mirotic que al final ha acabado con 14 puntos y 7 rebotes para 21 de valoración el segundo más valorado de, del Barça y de, de la el más 18 en pista de Kuric ¿eh? con solo 3 puntos ahí está. Y, y ahí también Da Silva, la segunda unidad al poder, pero eh, ya ha, y ha sido un, ha seguido un poco aún el plan Iván Navarro, eh? sí, sí. Porque el que ha estado más en, en pista es Lapro, que ha estado 25 minutos. Sí, y sí. Y cinco pérdidas de balón. Sí, lo mira, nos ha hecho bastante caso, eh? porque lo que no. no, que que estaba, que decir, no estamos ahí, está con el Pinganillo, qué, qué le, le habíamos dicho. Que no podía ir a rotación de 12. Pero rotación de, de 10 sí que podía. De hecho, han jugado todos, pero Paulí solo ha jugado 9 segundos y Nagy 1 minuto y 12 segundos. El resto, entre, entre 15 y 25, ¿no? más o menos la... se han ido repartiendo bastante, bastante bien los, los minutos. Y vamos a ver el Real Madrid. Que en comparación, que el, al final el Madrid... Ahora estamos viendo que del que más ha tirado ha sido de, de Tavares, pero el máximo anotador ha sido el Chacho Rodríguez, que con su 4 de 4 en triples, muchos de ellos al, al final, ha añadido un poco de incertidumbre al triunfo del Barça. Y, y también destacar a Yul, que ha anotado 14 puntos. Ellos tres y Abusel son los que han pasado de 10 puntos. Abusel ha claro, anotado 11. Tavares en el segundo cuarto creo que llevaba 12 puntos. No, no. Y, y, en el, y al descanso, que, que llevaba ya 11, creo. Sí, decir que, no que 12. Es lo que nos comenta Javi por aquí, que no, no nos podía oírnos en el palo, pero que en el tercer cuarto buena defensa. ¿Eh? Claro, yo lo centraría sobre todo en, que, en el que el Barça en la segunda mitad ha sabido parar a Tavares. Sí. Bueno, es que estaba en la primera parte, hay que decir que, como se dice vulgarmente, estaba campando a sus anchas, a sus anchas como Pedro por su casa. Y, y no había manera de que, el, de que el Barça lo supiera parar, pero ni haciéndole faltas, ni con ayudas, ni nada. Y, en cambio, en la segunda, en la segunda mitad, sí que sí que lo ha defendido mejor. Sigue el Barça sin. Que es difícil encontrar antídoto al chachismo y a, y a Yul Pero ya afirmamos que, que, que Bueno, que se va a dejar Lo que tú lo has comentado A Musa en solo 5 puntos Espero que no hagamos Mufa Y el segundo meta 25 Pero, pero es eso Ezon no, ya no bien. está mal, pero 9 puntos Musa 5, lo hemos dicho Coser solo dos Hanga y Poirier no han anotado A pesar de haber jugado 10 y casi 8 minutos. No, no, no ha estado nada mal. El último cuarto ha sido un festival. 34-27 de, de parcial. Curioso. El último cuarto con 10 puntos de Yui, 9 del Chacho. ¿eh? Y en el Barça, 9 del Apro y 10 de Mirotic. 10 de Mirotic, que no ha fallado nada. ¿eh? Dos, tiros li, dos tiros triples anotados y 4 de 4 en tiros libres. El, y... Y la pero ya te lo he dicho, la línea de personal 7-7. Sí, 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 sí. No, no, el, está, ha sido importante. Nos comenta Juan José Lozano Vélez el arbitraje bonito, ¿eh? ¿eh? Bueno, el arbitraje, yo creo que sí que ha habido un momento que es cuando peor le ha ido al Barça. Que es en el, eh, el segundo cuarto ha sido que ha habido quizás alguna decisión y demás, pero si no, tampoco te diría que. que bueno, que, que para mí, la, al final sí que ha habido la, la acción de Jason ya que han acabado, no sé si compensando con sí, la falta a, a Mirotic, pero, pero bueno... No no sé, yo no, 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 escucha, no hemos escuchado al final lo que ha dicho Chus Mateo, pero no creo que, que el Madrid pueda achacar la, la derrota a los árbitros. Sí que es verdad que en alguna decisión podría haber pitado, pero creo que en la línea de permisividad al Creo que pueden haber... El Barça también puede decir alguna jugada en la que haya, se haya sentido perjudicado. Es decir, que para mí aciertos y errores por, por los dos lados. No lo no sé. Eh, el, bueno, no veremos. Eh, ya vamos a ir eh, terminando. ¿Qué esperas del segundo partido, Sergi? ¿Cómo... Es lo que hablábamos, ¿no? Al final veníamos de una previa marcada por el terremoto Mirotic, un Mirotic que hoy se ha reivindicado eh, con 14 puntos, 21 de valoración. El Barça, que llegaba con las dudas después de la final del año pasado en la que perdió el primer partido, la derrota en Kaunas, eh, ha conseguido ganar bien al Madrid, o sea, 9-7-8-8, metiendo 97 puntos al Madrid. Mm. ¿Qué esperas del segundo partido? ¿Una reacción del Madrid? ¿Que el Barça siga en esta misma línea? Eh, ¿Cómo ves lo del domingo? Bueno, no sé si el Barça va a seguir en la misma línea. Yo voy a seguir en la misma línea de obviedades, pero... Es mi sección, mi sección es obviedades. No, que lo decíamos al principio, eh, este partido era vital ganarlo, pero una vez lo has ganado, el segundo es vital ganarlo para... Para confirmar todo lo bueno que te ha dado el, y la ventaja que te da el primero. Porque tú pierdes el segundo y, y la ventaja que has obtenido en el primer partido. Sí, sí, se desvanece. Se desvanece y, y, y pierdes la, el factor pista. Vas a Madrid. Obligado a ganar. Ah, obligado a ganar y tras perder uno. Es decir, que el primero es importante. Sí, bueno, es como un poco como. No como el Simeone lo de partido a partido, pero que los entrenadores muchas veces dicen que el, el siguiente partido es el más importante. Pues sí, porque es que todo lo bueno que has hecho hoy, si en el segundo partido no lo confirmas, sí, sí. No, te, no te ha servido de nada, de casi nada, porque es verdad que esta victoria ya la tienes en el saco y, y ya como mínimo te garantizas cuatro partidos en caso de, de perder alguno. Es decir, pero lo que, yo lo que espero de que al segundo, más o menos lo... Lo mismo, que el Barça siga potenciando sus virtudes, que son, ya se ha visto, que es el plan Ivón Navarro de, de, de repartir minutos y llegar al tramo final del partido con los jugadores más importantes sin acumulación de minutos, que todos se sientan importantes, quizás mejoraría que aunque al final ha acabado firmando un partido correcto. Mirotic puede ofrecer una mejor versión, es decir, que de cara a... por ese lado puedes... el Barça debe ser optimista y que la, la segunda unidad siga igual de, de efectiva porque durante una buena parte del partido, el primer intento de romper el partido ha sido gracias a los tres triples seguidos de Saldi. Sí, es verdad. Es decir, que ahí es donde has hecho dudar al Madrid a Tavares si salir o no salir y tienes que que minimizar el efecto Tavares, como has conseguido en la segunda parte, e intentar conseguir que, que el TACA, porque no es TACA-TACA, porque Rudy sí que está ahí un poco a otro, a otro nivel, es importante en cuanto a intensidad y tal, pero no tanto en cuanto a números. Intentar minimizar un poco el efecto de la pareja de Sergios, que sí. es que llevan desde, desde 2000 y poco con la misma, con la misma historia. Y ¿no te parece un poquito Mike James, sí, aquí, en el, en el la, chacho en la foto del ACB? Foto. Yo creo que, ¿Tú, Bates, que creo Bases, que como ves el segundo partido. Creo que el, el, lo que decíamos de, de la rotación larga es un acierto porque al final te permite que un jugador, por ejemplo en este caso como Da Silva, que ha estado bien y te ha aguantado el equipo en, en determinados momentos. Sea un jugador que esté en pista en los minutos decisivos. Sí, claro. si tú tienes, sí. O sea, si tú vas cuadriculado y de decir, no, es que mi quinteto sí. eh, titular es este y es con el que me voy a jugar la victoria y demás. Bueno, pues oye, si Da Silva lo está haciendo mejor que, que otro, pues que juegue da Silva. Si Sanli está en racha y me lo creo, que juegue <coughs> pues Sanli. Sí. Creo que eso es un acierto por parte de que Vicios. También creo que el Barça. Eh, es un punto de inflexión a nivel lo que decíamos, a nivel mental de, de sentirse ¿Eh? pequeño ante el Madrid en los partidos decisivos. Yo creo que lo de hoy es un golpe un golpe sobre la mesa. Y, pero y... un golpe que tienes que, sí, acabar que, reafirmar, de, que, de que reafirmar. Tienes que, que corroborar en el segundo partido. Pero despejas dudas. Es decir, oye, mira, que estoy aquí, que vengo de, de, de derrotas sonadas, de que me has pintado la sí. cara en Kaunas, de que mi estrella eh, hay un incendio con él 24 horas y aún así... Eh, saco lo mejor de mí y te uh -huh. gano y te demuestro que estoy 100% metido en el en la eliminatoria así que espero el, una versión muy similar a la de hoy o mejor del Barça creo que a Milotic el partido de hoy le viene tremendo a nivel de, de confianza a nivel de ver que el ah, público a está con él. Y, y, a, y a varios jugadores sí. ¿eh? porque ahora está mirando estadísticas claro entre Sanli y Da Silva te metan 24 puntos. Sí, sí. Claro, yo no sé si me imagino muchos escenarios en el que, que cada partido te metan entre ellos dos 24 puntos. No. Pero, pero bueno, quizás lo que te han aportado ellos te compensa uh, el, ma, el siguiente partido, te compensa Kuric anotándote tres triples, y Mirotic o ves, Eli, o... anotando más, sí. Quiero decir que él. Lo que me gusta es que parece que, que el Barça ha llegado en un buen momento y que hay muchos jugadores implicados que saben que pueden aportar, que, sí, tienen, sí. que tendrán un, su momento en el partido y, y, sí, sí. y podrán, podrán ayudar a, al Barça a conseguir una victoria. Lo que te das cuenta y... Tienes que, tienes que poner una música. Opiedad. Venga. Es, ¿Cómo es el baloncesto? Bueno, pero el deporte en general, ¿no? Porque tú tienes ese mal fin de semana en Kaunas, que porque el Barça llegaba bien. Sí, sí. Llegaba confiado. De hecho, era, era, era de los años que llegaba mejor. Sí, sí, como máximo favorito. Sí, sí. Se, se ha clasificado para tres Final Four seguidas, pero era el año que había sufrido menos para, para clasificarse. De hecho, era el único equipo que había conseguido clasificarse en tres partidos solo. Tú haces un buen fin de semana en, en Kaunas, ganas la Euroliga y todo es que es tan diferente todo. Pero sí, claro, sí. es que te estoy diciendo, es una opiedad que es... Lo que cuando tienes que sacar tu mejor versión es en los momentos decisivos. Y el Barça ahí falló y es imposible que esta temporada sea buena. Bueno. Porque encima perdiste contra, contra tu más directo rival que acabó ganando. Pero una liga puede ayudarte, pero que, que es más para que la temporada no sea mala. Bueno, pero Como si que gana... para que sea muy buena. Sí, pero si le ganas la liga al Madrid. Sí, ¿tú crees que la gente no se acordará más de que perdiste la Euroliga? contra el Madrid, la Euroliga ya está lejos. Ah no, a mí Ahora... me gusta, me gusta, me gusta tu, tu, no, tu yo manera creo de que pensar. Que depende, claro. Pues que la alternativa es que pierdas además la Liga contra el Madrid, o sea que lo cual. Por eso, sería... quiero decir que, que veo que más que, que que sea positivo es que juegas también a evitar un escenario bueno, ganar, bastante ganar catastrófico, porque si pierdes porque, porque la alternativa, porque ¿eh? lo la, la has pues claro, dicho, la alternativa, es... la alternativa es que te gane la, la, la Euroliga y la Liga te la gane el Madrid. Claro, no, no. Eh, Pero bueno, bueno, seremos positivos y es verdad que una liga ganada al Madrid claro, es... se firma sí. 100%. Sí. Dicho esto, eh, acabamos con la primera intervención de Jonker 45. Si vendrá Ricky Rubio al Barça, no nos consta. Yo, lo, lo último que, que ha manifestado él mismo es que lo único que ha asegurado es que, que le quedan dos años de contrato y que su idea no es alargarlo más. Que después de esos dos años. Ya querrá volver a, a casa, es decir, que querrá ver, volver a jugar a, a Cataluña. Lo que no se sabe es dónde ni qué. Supongo que dependerá mucho de sus sensaciones. Si aún se ve con ganas de, de competir al máximo, pues el Barça será una opción. Si quiere algo más tranquilo, pues sin, sin desmerecer, pues a lo mejor eso querrá la, la Peña o incluso Girona, depende de cómo esté de aquí un par de años, porque ahí está su. Su amigo Margasol. Pero bueno, esto, pero esto ya, ya no será se es inminente. Y nosotros, Sergi, pues nada, nos vamos a tomar las olivas a las que nos ha invitado. A Las olivas, pero ya las las se tienen que remojar con algo. Sí, eh. algo, algo haremos. Eh, como hemos dicho, se emplazamos al próximo domingo, segundo partido, seis y media de la tarde, para la Ula urana. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Deu.